como sociedad. Los emisores de todo un pueblo que está dormido y no quiere despertar. We'll be right back.
Fernando Altavista, asistente 2 Nicolás Bravo y cuarto árbitro Axel Poche. En cuanto a las novedades de San Miguel, en su debut, San Miguel igualó en cero como visitante ante Talleres en el regreso hasta la Primera Nacional. Si bien el Verde hizo una buena presentación con varios puntos altos. Más allá de no haber conseguido el triunfo, el equipo tuvo muy buen desempeño y en lo que respecta a lo individual, se destacó Nahuel Luján, que fue toda una sorpresa. Así lo han comentado ustedes. Y veremos cómo hoy se dan las cosas. En cuanto a Estudiantes de Buenos Aires, debutó ante Ferrocarril Oeste con una derrota, con un gol en contra. Una victoria, ganó. Una victoria con un gol en contra del equipo contrario. Así es. Muy bien, estamos esperando la salida de los equipos, recién ha finalizado la entrada en calor. Voy a ir abajo rápidamente con vos, Alicia, porque ya estamos sobre la hora del partido para repasar los 11 titulares del Club Atlético San Miguel. Así forma el equipo de Gustavo Colioni. Número 1, Joaquín Pucheta. Número 2, Dixon Rentería. 3, Peter Grance. 4, Iván Antunes. Con la 5, Thiago Cravero. Facundo Cardoso con la número 6. Número 7, Martín Battaglini. Número 8, Fede Sena. 9, Brian Rizzo Patrón. 10, Nahuel Luján. Y con la 11, Diego Sosa. Muy bien, era Bondarisa Carrizo, entonces los titulares de San Miguel. Vamos a repasar entonces, nombre y apellido, así forma Estudiantes de Buenos Aires, así va el equipo de Caseros. Número 1, Matías Budiño. Número 2, David Ledesma. 3, Lautaro Lucín. 4, Iván Valenzuela. 5, González Lugo. Número 6, Jorge Benítez. Número 7, Franco Fagundes. Santiago Brignone con la número 8, Iván Sandoval con la 9, con la 10 Enzo Acosta y Matías Valdivia con la número 11. Enzo Acosta, que es una de las figuras, Pablo, que tiene Estudiantes de Buenos Aires, que está conducido por Walter Ota cuando sale la terna arbitral. Mientras tanto, aparece la terna encabezada por Julio Barraza, como nos decía recién Alicia Carrizo. Se viene San Miguel al campo de juego, se viene el trueno verde de los polvorines. ¿Después de cuánto, Pablo? ¿De cuánto tiempo sin jugar en casa por la Primera Nacional? Muchísimos años, Enzo. Nos fuimos al descenso, me acuerdo, con Old Boys, aquí en esta cancha, en aquella fatídica tarde donde Tigre entregó los puntos, me acuerdo. Así que, bueno, nada, volvimos otra vez a la B Nacional. Y, nada, la alegría, ¿no?, de sentir esto. Muchísimo público a San Miguel, Enzo, la verdad, colmó más de lo que yo pensaba las expectativas, ¿eh? Al grito de verde, mi buen amigo, se vienen los equipos, se viene San Miguel, se viene Estudiantes de Buenos Aires, transmisión que ustedes están viviendo a través de la pantalla del Atlético Sport. Con los relatos de Enzo Rivero, los comentarios de Pablo Rivero, Alicia Carrizo con nosotros en lo que es el campo de juego. Y un equipo magnífico integrado por Gino Rivero en el día de hoy, también integrado por Gustavo Osti. Se viene San Miguel y se viene Estudiantes a la cancha. Va a ser un partido, que le digo, hincha de San Miguel, nos va a llenar de emoción ante la expectativa. Estoy seguro y tengo la certeza que este partido nos va a llenar de emoción. Se viene San Miguel, va a saltar el trono verde al campo de juego, encabezado seguramente por su capitán Joaquín Pucheta. Les recordamos a todos que la transmisión va a ser radial, Pablo. Por una cuestión de derechos. Sí, vamos a mostrar un arco como hicimos la vez pasada, que es donde ataca San Miguel. La gente nos pide, obviamente, lo que a veces no podemos llegar a realizar. Desde mismo San Miguel Prensa nos han pedido que respetemos la norma, de la cual no estamos total nada de acuerdo, ¿no?, con esto de no poder transmitir. Pero bueno, es la B Nacional y a veces hay que tener, hay que hacer lo que nos dicen en cierta parte, ¿eh? Pero bueno. Algo vamos a mostrar, amigos. Siempre vamos a estar al lado de San Miguel y nunca lo vamos a dejar solo. Así que algo vamos a mostrar. Así que quédate ahí, porque sabemos que las transmisiones de los grandes medios son un desastre, ¿eh?, porque la misma gente nos hace llegar. Pero bueno, nada, estamos acá. Así que tranquilos, viene San Miguel, amigos. Silencio, porque aparece San Miguel. Aquí está el trono verde de los polvorines. Aquí está el rápido de los polvorines. Aparece San Miguel.
cuando también aparece vestido de negro y blanco el equipo visitante, aparece también Estudiantes de Buenos Aires. Aquí están los dirigidos por Huarterota, que viene de derrotar a Ferro en la última jornada. La gente de San Miguel que pone el grito, el cántico. El equipo de los polvorines que necesita, realmente necesita darle una victoria a su gente. Pablo Rivero, un recibimiento espectacular, ¿eh? Espectacular por donde se lo mire. Espectacular y acorde a la categoría, acorde a lo que es San Miguel, a su gente, a su fiesta, a la que nos tienen acostumbrados siempre, porque esto siempre fue así, ¿eh? En algunas épocas menos, en algunas épocas más, porque algo que yo le voy a recordar a la gente, en los 90 la gente no iba a la cancha porque no alcanzaba para las entradas, muchachos, esto es así. Ojalá que podamos seguir viniendo a la cancha a pesar de los valores. Hay que hacerse socio, hacete socio, hincha de San Miguel, hacete socio, que es lo que más te conviene para no pagar tanto las entradas. ¿Cómo me dificulta la cámara acá, eh? Me molesta la visión. Pero bueno, vamos a tener que acoplarnos de alguna manera u otra. Bueno, San Miguel que cambia de esquema por lo que puedo observar. Veo la posición de Thiago Cravero. Cuando también le recordamos a la gente que antes del inicio del partido, para que ustedes puedan más o menos estar un poco al tanto, ¿no? De lo que va a suceder, se va a realizar un minuto de silencio en honor o en respeto a Pablo Medina, el hincha de San Miguel asesinado. En la última semana. Un saludo grande a toda la familia, ¿eh? Un hincha, un buen pibe, ¿eh? Asesinado arteramente a traición de una forma muy cruel. Porque por la espalda. Por la espalda solamente, ¿no? Por la espalda solamente atacan los cobardes. Es así, eso. Y si tantos. Perdone la palabra, pero si tantos huevos tiene, ahora que aparezca y dé la cara. Que se entregue, ¿no? Que se entregue y dé la cara. Así que justicia por Pablo, nuestro amigo. Y le mandamos. No alcanza nada, ¿no? Pero le mandamos un saludo grande a toda la familia. Estamos con ellos y acompañándolos en este momento. Minuto de silencio al cual nos adherimos. Terminado el minuto de silencio, se acomoda San Miguel vestido indumentaria verde en su totalidad. Tengo una fichita hoy en Nahuel Luján, Pablo, ¿eh? Tengo una fichita en el número 10 de San Miguel. Vamos a ver cómo se termina dando el partido. La gente que canta por Pucheta. Cambio en lo que es el esquema de San Miguel. Veremos cómo se terminan reacomodando los 11 por ahora. Por lo que veo es un 4-4-2, bien marcadito, como le gusta a Pablo Rivero. Vamos a ver, Estudiantes de Buenos Aires, entonces. Parado para dar la orden ya para el arranque del partido. Señor Julio Barraza, pita al árbitro. Ya está jugando San Miguel, Estudiantes de Buenos Aires. La pelota que viene colocada por el costado izquierdo y que va reventando esa pelota es Lautaro Rudnick. El balón que viene por los aires, intervenida ahí en zona defensiva Facundo Cardoso. La pelota que viene profunda. Cuidado que se viene Estudiante con la pelota. Sandoval va encarando a Sandoval. No hacía pie en la mitad de la cancha, sacaba Thiago Cravero. La pelota que termina derivada nuevamente en el círculo central. Arriba va ganando y buscando de cabeza de nuevo Facundo Cardoso. Le queda la pelota de nuevo ahora a la abuelo Luján. Luján que toca con cara externa para buscar por el costado izquierdo al jugador número 11. Me sentí hablando de Diego Sosa. Tiro libre que pertenece al Trueno Verde en el arranque del partido. Sale Estudiantes, un equipo que juega bien la pelota, un equipo que sabe lo que hace, ¿eh? Hay que tener cuidado, San Miguel.
Buscaba Sosa por el costado derecho, que va dominando la pelota de Luján, soltándose por la mitad de la cancha, pelota a su largo que viene de Cardoso, buscando la posición ahora por el costado izquierdo para la trepada de Brian Rizzo Patrón, el que sale con la marca ahí firme, es el número 4, estoy hablando de Iván Valenzuela, pita la falta, el árbitro Julio Barraza, tiro libre, que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires, esto tiene en el banco el Club Atlético San Miguel, la voz de Alicia Carrizo. Alan González, número 12, 13, Ariel Quintes, 14, David Müller, 15, Jan Escobar, 16, Agustín Pereira, 17, Matías Rojas, Francisco Manetti con la 18, 19, Eze Melillo y Ezequiel Mendivillo con la número 20. Un minuto y 17 tenemos de juego, tiro libre que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires, el encargado de esa pelota parada va a ser el número 4, Iván Valenzuela, hacia adelante se va moviendo Iván Sandoval, la pelota que viene por arriba, buscando a área, arriba saltaba Dixon Rentería, se suspendía en el aire, el negro sacando la pelota de camisa ahora, buscando ahora para que vaya Federico Sena, cuidado que la pelota queda por la derecha, no llegaba finalmente a Costa, al pase del número 7, Franco Fagundes, lateral que pertenece al Trueno Verde, parecería ser que insiste en el arranque del partido Estudiantes de Buenos Aires, pero San Miguel tratando de amañetarlo un poquitito, Pablo, para que no pueda generar situaciones de peligro. Lateral que pertenece al Trueno Verde por el costado izquierdo, que lo va a hacer, quien lo va a hacer es Facundo Cardoso. Medito unos metros más atrás, le dice a Dixon Rentería. Ahí le habla Pucheta para reacomodar en zona defensiva. Y el que hace el lateral largo finalmente es Cardoso, buscando la posición ahora del número 11, Sosa. No podía ir Rizzo Patrón. La pelota que viene por dentro, buscando Cravero. Cravero que la va dejando para Luján. Luján que la deja correr ahora. Controla con un pie. Se viene Luján, va jugando la pelota con cara externa, buscando adentro a Rizzo Patrón. Pelea el Gato Luján, se la lleva. El Gato Luján falta. Cobraba finalmente Julio Barraza. Tiro libre que pertenece al Trueno Verde. Y ataca San Miguel. La va a ir a buscar en esta. Vamos a ver si de jugada de pelota parada el Trueno de los Polvorines puede abrir el marcador. Me gusta el color de la camiseta, Enzo, Por las dudas. Hay tiro libre que pertenece a San Miguel. Le va a pegar el número 3, Peter Grance. El encargado de la pelota parada. Sabemos que San Miguel trabaja muy bien la pelota parada. En el área lo veo a Rentería, también lo veo también a el número 9, Rizzo Patrón. Dominando la Luján, entregando por dentro para Federico Sena. A ver qué hace Sena, la va entregando con pierna derecha por la mitad de la cancha para que vaya Cravero. El remate que viene de Sosa por arriba, finalmente se pierde por el palo izquierdo, lejos de la posición de Matías Budiño. Saque de arco que pertenece a Estudiantes. Intentó San Miguel por arriba, intentó el Trueno de los Polvorines. Hay que ver, hay que darle, hay que probarlo al arquero, a probarlo de lejos, Hay que probarlo de lejos, porque puede llegar por ahí a dar la chance de San Miguel. Cerramos un poco el plano porque tenemos miedo que nos corten la transmisión, amigos. Es eso, La pelota que viene larga hacia la mitad de la cancha. El balón se pierde por un costado, no sacaba bien Budiño. Al lateral que pertenece al Trueno Verde. No sé si ahí o un poquito menos, como usted quiera. Es arriesgarnos. Es todo el plato a mierda, Porque si nos cortan la transmisión nos van a bajar el canal también. Así que perdemos todo. Pero bueno, nada. El hincha de San Miguel nos va a saber entender. Buscando la pelota Joaquín Pucheta, la va entregando el número 1 hacia adelante, buscando por el sector derecho la posición de Diego Sosa. El balón que termina superando la humanidad del volante por la derecha que tiene hoy San Miguel, el lateral que pertenece de nuevo Estudiantes de Buenos Aires. El partido que no se destraba en 4 minutos de juego. Le vuelvo a recordar a la gente que si el partido de hoy no se transmite como le pasa a todas las instituciones hace un tiempo, es por el tema de la derogación de la era Macri de la ley de medios, Es por eso. Si no este partido, hoy lo estamos transmitiendo y toda la gente lo estaría viendo. Ataca Estudiantes, intervenía muy bien Dixon Rentería, entregando para la posición de Pucheta. La pone en órbita el arquero de San Miguel, ex Estudiante de Buenos Aires juntamente. El balón que se va a perder por un costado en la marca, finalmente buscaba Antunes. La tarea que va jugando rápido Lunig, hacia adelante buscando la pelota Sandoval. No llegaba Cravero, para mí no había mano. El pelotazo largo que viene buscando la humanidad de Rizzo Patrón. Quien va cerrando allí es David Ledesma. El despeje largo de Ledesma, quería sacarse el problema de encima. Pierna derecha, terminó derivando por el costado izquierdo. Ahí lateral que pertenece al Trueno Verde. Mandar un saludo a toda la gente que está prendida a la transmisión, son un montón, siempre haciendo la vuelta al Atlético Sports. Le mandamos un saludo a toda la gente que se va prendiendo, le pedimos que dejen sus saluditos a partir de ahora ya. Estos saluditos a partir de ahora en adelante, los vamos a estar reproduciendo. Va dominando la pelota Facundo Cardoso, el ex hombre de Arsenal de Sarandí, controlando con la pierna zurda, entregando justamente por aquel sector para que vaya a buscar al Gato Luján. Luján que va encarando por dentro. Se viene Luján, va el número 10, se la lleva, se hace cargo de la pelota, la deja cara externa Luján. Finalmente recuperaba la pelota Estudiantes. Le va quedando a Thiago Cravero. Cravero que abre por la derecha, entregando la pelota para Antunes. Antunes que va profundizando hacia dentro, buscando Rizzo Patrón, no llegaba a ser pie. El número 9 de San Miguel, la pelota de la humanidad de Budiño. Hay salida para el pincha. Mando un saludo a toda la gente ahí en lo de Susi, que me regalaron un banner. Lo tenemos que colgar, no sé dónde está ahora acá. ¿Quién lo tiene? Ahora lo vamos a poner acá,
Saludos grandes para toda la gente que se va aprendiendo. Saludos grandes para Nicole Mathieu también, que nos dejaba sus saludos recién. Y para todos los que están acompañando la transmisión. Saque desde el arco que pertenece al Trueno Verde. Salida de lado a lado para el equipo de los Polvorines. Esto sigue 0-0. Ustedes lo viven por el Atlético Sports. Con los relatos de Enzo Rivero, los comentarios de Pablo Rivero, Alicia Carrizo, encargada de la cámara. Estamos poniendo el banner un poquito, ¿no? Como se pueda. Ya lo vamos a poder reacomodar. Saque de arco para San Miguel, el encargado va a ser Joaquín Pucheta. Partido 0-0, repetí Melicia. Estos son los suplentes de Estudiantes de Buenos Aires. Número 12, Lautaro Madé. Número 13, Franco Loncerón. 14, Nicolás Fernández. 15, Mariano del Col. 16, Fernando Miranda. Elías Contreras con el 17. 18, Ignacio Vallejos. 19, Enzo Luna. Y 20, Jonathan Verón. Cantunes para Cravero, el cambio de frente que viene buscando el Gato Luján. Arriba el Gato, quiere mouchar por el costado izquierdo, finalmente cortaba allí la posición de peligro. El número 4, le estoy hablando del jugador Iván Valenzuela. Juega el Trueno Verde con la pelota, la va dominando Grance, llevándosela por fuera. La toca Grance para que vaya Luján. Controla Luján, pierna derecha, a ver qué hace Luján. La deja de nuevo para Grance. Grance que mete el giro, quiere meter el centro Grance. La deja para Luján. Se viene San Miguel, el centro que viene de Luján, pasadito el cabezazo. Le queda la pelota en Túnez. Si la termina, puede ser. Quería derivarla por la derecha en Túnez. Fue buena. Fue buena entre Grance y Luján. Insiste San Miguel por el costado izquierdo. Lo tuvo el Trueno Verde. Lo tuvo en esta San Miguel, le falta la puntada final, alguien tiene que llegar con claridad ahí a la última línea y meter el centro atrás, ¿eh? Pero ojo que San Miguel está dando pelea en la B Nacional. Dominando Facundo Cardoso, entregando para la posición de Cravero que va dejando para Federico Sena. Este se hace dueño de la pelota, entrega por la derecha, ahora buscando la posición de Batallín, el batagol que no podía. La pelota que termina derivada nuevamente al sector defensivo de San Miguel, que va haciéndose cargo de la pelota. ¿Con quién? Con el número 2, con Dixon Rentería, que mete el pelotazo largo ahora, cruzando de lado a lado, buscando la posición del Gato Luján, que la baja de pecho, no podía controlar bien Luján, la deja por dentro, muy bien Luján, entregando la pelota para la posición de Peter Grance. Grance que va dejando para Cardoso de nuevo para Luján, controla el número 10 de San Miguel, a ver qué hace Luján, tiene una bicicleta de acá para allá, saca a bailar la pelota, la va entregando hacia atrás Luján, la falta era del número 10, les estoy hablando de Enzo Acosta, tiro libre que pertenece al Trueno Verde. Lo llamó Barraza Acosta, ojo con este, igual este árbitro le tengo desconfianza a Enzo, ¿eh? Allí Grance que va entregándose a Luján para que salga jugando el Trueno Verde de nuevo. La va dominando Cardoso. Cardoso entregando otra vez para la posición de Luján. Lento el juego aquí en los Polvorines. Dominando ahora Facundo Cardoso. Entregando para la posición ahora de Dixon Rentería. Este la va dejando para Sena. Sena que abre por la derecha. El que va a controlar justamente aquel sector es Iván Antunes. Metiendo el pelotazo largo para que vaya Battaglini. A las espaldas de los centrales corre Brian Rizzo Patrón. Contra Rizzo Patrón. Acá para Battaglini. A las manos del arquero Matías Budiño. Insiste el Trueno Verde. Tuvo en esa San Miguel, ojo con Battaglini, que es un jugador que tiene mucha velocidad y en esta categoría ya está acostumbrado a jugar. Se viene Estudiante de Buenos Aires, la pelota va dejando hacia atrás el número 7 de Fagundes, la va entregando para que vaya con el número 10 Acosta. Se viene Acosta, mira el arco, Acosta remata finalmente en el cuerpo de Thiago Cravero. A marcar va Battaglini, entregando por el sector defensivo ahora el número 2, David Ledema, dejándola para Lautaro Madé. Madé que la controla con pierna derecha, va a salir el arquero vestido hoy de un color rosa, podría decirse, púrpura, no sé. Pero va sacando la pelota ahora el arquero Matías Budiño. La va poniendo arriba para que vaya a buscar en esa posición Iván Sandoval. El cabezazo que viene a Acosta ahora. Arriba ganaba Sandoval de nuevo. El rebote que viene por la derecha. Controlaba Peter Grance. Quiere salir con pierna zurda. A ver qué hace Grance. La despeja. Finalmente la pone por los aires de los Polvorines. A buscar la batalla y le falta. Cobra el árbitro del partido para mí. Coincido con el árbitro. Ahí está. Tiro libre que pertenece a Estudiantes. Sí, lo tocó Battaglini a la pasada. El jugador se dejó caer y bueno, tiro libre para Estudiantes. Lo te digo, Enzo, no sé cómo hacés con los números de las camisetas de Estudiantes, ¿eh? Son rojos en un fondo negro, un desastre. Es que es lo único que podés. Le digo a la gente que nos está diciendo muevan la cámara, el muchacho no es que se quedó desmayado el camarógrafo. Es que no podemos mostrar todo el partido, amigos. No le echen la culpa al camarógrafo esta vez, está fija la cámara. Gracias que podemos mostrar esto. Un poquito más vamos a mostrar. Esto es como el Espejaime en la época de los 90 con Marcelo Tinelli, ¿se acuerdan? Los más viejos se van a acordar. Le va a pegar a la pelota Acosta, pierna zurda, se viene Estudiante de Buenos Aires, la pelota parada, se va a encargar el 10. El centro que va a venir de Acosta, finalmente viene pinchado por la derecha. ¿Qué jugada armó Estudiantes? Finalmente no prosperó. El pase terminó siendo muy largo, no llegó a la posición de Santiago Briñones. Ahí saque de arco que pertenece al Trueno Verde. Era buena, ¿eh? Era buena, se había caído un jugador de San Miguel en el área. Creo que era el número 10, de San Miguel, que se había caído en el área. Hay que tener cuidado, ¿eh? Pucheta que va a sacar esa pelota, finalmente me parece que va a lanzar el arquero de San Miguel. Saca el equipo, Pucheta hacia adelante, adelanta Grance. Finalmente el árbitro le dice a Pucheta que juegue rápido.
va a sacar el número uno del equipo de los polvorines cuando el partido sigue 0 a 0. Aquí en la casa del club Atlético San Miguel, 10 minutos 39 lo que tenemos de juego. La pelota que viene arriba, la buscando Rizzo Patrón. Patrón que la hace estrellar en un hombre de Estudiantes. Hacia arriba Rizzo Patrón. Sabe que pegó una patada, me parece, pero sin querer. Rizzo Patrón se lo termina llevando puesto, le dice levantate. Al número 2, David Ledesma. El pelotazo que viene largo. La pelota que viene por los aires buscando la posición de Cardoso ahora. Cardoso de mano a mano, queriendo sacarla con pierna zurda. Saca Cardoso como podía. La tarea que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires. Esto sigue 0 a 0. No había que complicarse. Cardoso decidió la más fácil, la tiró por el costado. Lo tenía muy cerca el jugador de Estudiantes. Hay lateral para el pincha de Caseros. Lateral que va a jugarse por el costado izquierdo, el que va a cargarse esa pelota lateral. Finalmente es Iván Valenzuela. La va dominando el número 2, el número 4, perdón, para jugar por dentro. En la marca lo veo a Nahuel Luján, también lo veo moviéndose a Matías Briñones. A ver qué hace Estudiantes. Lo va a meter al área, Pablo, me parece, ¿eh? Sí. El lateral que finalmente viene al área, arriba gana Cardoso de cabeza. La pelota que termina derivada por el círculo central, arriba despejada por Thiago Cardoso. Saltaba después Batallini como podía. La pelota que vuelve al área, buscando de nuevo ahora el número 5, el cabezazo que viene de Lugo. La pelota sale del área, justamente va dominando ahora San Miguel, queriendo salir con Martín Batallini. Batallini que va entregándola por la derecha para Sosa. Sosa que va abriendo por justamente la diestra. El que se trepa al ataque, si va Antunes. Antunes que hablaba cediendo por atrás para que vaya dominando ahora Sosa. Sosa que va dejando de nuevo para Antunes. Allí controla Antunes, Antunes que le va entregando hacia atrás. El que va dominando esta pelota es Dixon Rentería. San Miguel y la pelota en los primeros minutos de juego. Estudiantes sale a buscarlo a San Miguel, no se queda atrás. Es un equipo que te viene a atacar, ¿eh? Aparte quiere ser protagonista el pincha de Caseros. Saludos grandes para toda la gente que se sigue prendiendo la transmisión, que nos dejan saludos, les repetimos. No nos deja mostrar el partido. Gana Dixon Rentería, entregando la pelota para Federico Sena. Sena que no podía, dejando por la derecha. El que iba dominando ahora es Iván Antunes. Antunes que va despicando pierna diestra. Entregando para Martín Batallini. Batallini que la controla para mí, se le estrellaba la mano a la pelota. Dejando para Sena. Sena que va dejando para Antunes. Antunes que toca por dentro para Calvero. Calvero que controla. El cordobés que deja la pelota de nuevo para Antunes. Antunes que cambia de frente, pone hacia adelante para Batallini. Sale Budinho. Sale Budinho. Pierna derecha de picar esa pelota. El balón se pierde por un costado lateral que pertenece al trono verde. Estuvo cerca en esta Batallini. Sabemos de la velocidad del Bata. La pelota en profundidad entre medio de los centrales. Salió Budinho rápido de piernas y la rechazó hacia afuera. De mano va a reponer San Miguel por el costado derecho, que va a descargarse de ese lateral, ahora es el número 4, estoy hablando de Iván Antunes. Antunes que la va dejando por dentro para Rizzo Patrón. Cae en el área, Rizzo Patrón se queja. El centro que viene de Antunes de nuevo, la busca Batallini. El cabezazo termina atrás para la posición de Luján, le queda Peter Granse en el vértice del área grande, dejando para Luján. Luján que quiere girar a ver qué hace Luján. Sigue Luján, se mete en el área. Luján se mandó, limpió dos. Luján de puntín, afuera. Afuera, afuera. Una jugada bárbara, terminó armando el gato, la buen Luján. Para quedar mano a mano con el arquero, definió de punta pie afuera. Lo tuvo el trono verde. Qué cerca tuvo San Miguel en esta, amigo. Qué cerca que tuvo San Miguel en esta. Se entró bárbaro Luján, ¿eh? Entró bárbaro Luján. Era la jugada del gol, había eludido uno, eludió al segundo. Estaba ahí para el gol, ahí la vamos a repasar porque esta la pudimos mostrar, ¿eh? Ahí la tenemos, mirá. Mirala. Entra Luján. Le dio de derecha nomás, mirá, ahí está. Le dio de derecha, le podía haber dado con tres dedos, zurda, podía haber abierto el pie, la quiso meterle al primer palo y se le fue afuera, sacada a salvar el pincha. Ataca Estudiantes de Caseros dominando la mitad de la cancha con Lautaro Luznik. El balón que sale de ahí, la va buscando Federico Sena, la hace rebotar el hombre de San Miguel. Me gusta el arranque del trono verde. Lateral rápido para Batallini. Batallini que la cambia de lado. De la otra punta, el que corre a toda velocidad de Luján. A cerrar el número 4 firme. Sacaba esa pelota el número 4 Iván Valenzuela. Lateral para San Miguel, que la pasa un poquito mejor que su rival aquí en el partido. Sacaba mal el lateral Granse. A pelear la va Federico Sena. Cae el número 8 de San Miguel. El lateral que pertenece al pincha. Lateral para los de Caseros. La pasa mejor San Miguel porque sabe cómo atacarlo. Tiene arriba, yo le dije la semana pasada, Luján es un jugadorazo, ¿eh? Es un jugadorazo, hay que verlo, hay que mirarlo. Sacaba Rentería el balón que se pierde por un costado. Nos sacaron la luz, Pablo, a nosotros, ¿viste? ¿Te acordás que teníamos la luz? ¿Ahora prendemos? Ahí está. Ahí me gusta más. ¿Usted ve mejor ahí? Yo también. Saludo para toda la gente de San Miguel Prensa que nos está dando todas las comodidades aquí en nuestra cabina de transmisión. Lateral que viene hacia adelante buscando la costa. A sacar esa pelota Peter Granse. El lateral que viene hacia arriba. La va buscando en el fondo Antunes. Antunes que despeja esa pelota que venía buscando Matías Valdivia. Valdivia que no puede con la marca. Rebota la pelota finalmente en el número 11. La saque desde el arco que pertenece al trueno verde. Esto sigue. Esto sigue aquí en los polvorines 0 por 0. Y ustedes lo viven por la pantalla del Atlético Sports. Mucha gente conectada. Dice, vamos trueno, dice Balu, vamos Luján, dice dale, dice tiró magia Luján, dice acá, dice y dale alegría, alegría a mi corazón, toda la gente, queremos ver de qué barrios
nos están viendo, de qué barrios nos están acompañando en esta transmisión. Te pregunto, Valu, si hola, Valu, toman, perdóneme. Van 15:42. Está bien, estamos bien, estamos bien. Sale allí Estudiante con la pelota, traba Battaglini. Quedó muy mal Battaglini, Quedó muy mal Battaglini. Se comió un planchazo el Bata, finalmente lo cobró el árbitro, pero ataca por la izquierda Estudiantes. La pelota que viene por dentro, lo va a buscar ahora Gonzalo Lugo. Lugo que filtra, la pelota que viene de tajo hacia adentro. Recuperaba muy bien San Miguel ahora, intermedio de Cardoso. Cardoso la deja para Luján, Luján que no podía. A pelearla va el jugador Rizzo Patrón. Pelotazo largo que viene por la diestra, el balón que se pierde por el fondo. Saca desde el arco para el trono verde. Gente de José Cepá nos está acompañando, de General Madariaga, Franco Baez de Villa de Mayo, Pablo Amaya de San Miguel Centro. Valu, saludos desde José Cepaz, los pibes de Malvinas, Loquillo siempre presente. Saludos desde Ballesteres, vamos, dice Esperanza Miguel. Toda la gente que sigue mandando de todos los barrios donde están conectados a la transmisión. Quiero preguntarle a Valu, si es la Valu que nosotros conocemos, la del fútbol femenino. Buscando a Rizzo Patrón, llegando para Luján. Luján larga para que vaya Battaglini. Se quedaba dormido allí el arquero Lunig. A chocar Battaglini. Gana Battaglini muy bien. Con el cuerpo Battaglini, pelea mano a mano. Ese trabajo de Battaglini. La pelota cruza toda el área chica. No llegaba a impactar por el otro lado Diego Sosa. Chocó con actitud, ganó Battaglini. Lo tuvo el trueno verde. Lo tuvo en esta San Miguel, Battaglini está encendido. Se siente cómodo. Esta es su casa. Empieza a mostrar aquel Battaglini que jugó alguna vez. Aguántame, ser el Estudiante centro que viene roja, pierna zurda. La va bajando Sandoval. La pelota queda por atrás para Costa. Remata, pierna zurda. Lo tuvo Estudiantes. Lo tuvo Estudiantes. Se hizo de vuelta el partido. Lo tuvo el pinche de Caseros. Respondió Estudiantes rápido. El equipo de Caseros estuvo cerca. Esta vez la pelota se fue por el costado. Casi abre el marcador Estudiantes. Pregunto si era Valeria de nuestro fútbol femenino de San Miguel. La primera central del equipo. ¿Por qué pasó? ¿Está todo bien? Sí. Ah, pensé que había sucedido algo, ¿no? Digo, estamos, viste, capaz que estamos en problemas. Un saludo grande para Maxi Fulco, dice, saludos de Escobar. Un saludo grande para Maxi. Saque desde el arco que pertenece al treno verde que va a encargarse de ese saque. Justamente con nuestro arquero Joaquín Puchita. Por arriba que va pidiendo la pelota es Rizzo Patrón. La pelota que viene larga justamente buscando la altura del número 9. Salta Rizzo Patrón con la marca. Le hicieron sanguchito a Rizzo Patrón. No llegaba después Cramero. Volvía del offside. El número 7, Franco Fagundes, el uruguayo, que termina estando fuera de lugar. Cobra la infracción el árbitro del partido. Tiro libre para el treno verde en zona defensiva. Que hay que mencionar a nuestra compañera Alicia, que ayer vino a buscar las acreditaciones. Le avisamos sobre la hora y vino hasta acá, hasta el complejo. Pelota larga para Battaglini. Aguanta el batagol. La pelota por el costado derecho. Rebota finalmente en el número 7. Lateral que pertenece a Estudiantes. Sí, muy buen trabajo el de Alicia. Aparte ahora sigue el femenino. Así que bueno, tenemos ahí la enviada. No jugó femenino, ¿no? Se suspendió por lluvia. Es tremenda la lluvia de ayer. Ayer estuvimos contra Atlético Pilar en el Municipal de Pilar. Buscando la pelota ahora Costa, se viene a Costa, es peligrosísimo el número 10. Se viene con la pelota Costa, le va tomando la patente Grance. El balón que viene por la izquierda, finalmente el balón se pierde por un costado, cobra la falta, vuelve atrás. El árbitro del partido se pierde por un costado, tiro libre para Estudiantes de Caseros. Está bien, le coló bien, lo habían agarrado a Costa, no lo pueden tomar. Es bueno el 10 de Estudiantes, ¿eh? Ese es el mismo que jugaba en Comu. No es el mismo, ¿no? Pero es coloradito también. No es el mismo. ¿Cómo? Tiro libre que pertenece ahora Estudiantes de Casero. Le va a pegar la pelota al número 10 a Costa. La pelota que puede caer al área de Pucheta. Cuidado porque insiste Estudiantes de Caseros. La pelota la van a meter al área de Puche. San Miguel que se defiende en esta pelota parada. El centro que va a venir, pierna zurda, pierna derecha. Veremos porque también está Fagundes para darle. En el área lo veo a Ledesma. En el área lo veo a Benítez. Insiste Estudiantes de Caseros. La pelota que viene al área finalmente de Acosta. Pasó toda el área. Arriba Rentería la peinó. La pelota que queda por detrás. Tiro de esquina que pertenece al Pincha. Tiro de esquina para Estudiantes de Buenos Aires. Que también, como te digo, Enzo, no se achica, lo viene a buscar, lo ataca San Miguel. Es un equipo que está moldado ya en la categoría. Y eso lo quiere hacer pesar hoy aquí en los polvorines. Y que hasta inclusive jugó la final para ascender a primera hace poco. Sí, sí. Con Instituto de Córdoba. Le robaron con Instituto, ¿no? Sí, feo. Y hablando de robos. Bueno. La Copa Argentina el otro día tuvo... Le decimos a la gente que nos siga en Instagram, con la tercera del ascenso. El nuevo medio audiovisual del ascenso, síganos amigos, vamos a ir agrandando ese portal, y dentro de muy poquito
Vamos a empezar con las transmisiones también de otros partidos de ascenso. La pelota que va a venir volcada por el costado derecho, pero si va a caer al área de Joaquín Buchita. Charla el árbitro finalmente con todos los integrantes del área. ¿Qué pasó? Lo llamó, creo que aparte a Federico Senano. Ahora sí, dio la orden el árbitro. Tiro de esquina que va a venir, pierna derecha de Mudinho, centro que mira al área, punto penal, cabeceaba finalmente de Battaglini. La sacaba del área, había falta contra el hombre de San Miguel. Tiro libre que pertenece al Trueno Verde. Un saludo a Pablo Mon, que está mirando desde Pinamar, nos está acompañando con la transmisión. Dice, saludos, dice, aguante Tizian, saludos para Tizian, dice, aguante el Trueno. Se quiere anotar en el fútbol masculino. Bueno, anótese, amigo, venga acá, anótese. Le mandamos un saludo a toda la gente, dice, ponga huevo Trueno Verde, dice Lucas Velázquez. Saludos de General Madariaga, vamos los pibes del kilómetro 30. Saludos acá de la gente. Tiro libre para San Miguel, que se va a encargar de esa pelota Joaquín Pucheta. Algo dice Pucheta, algo está hablando. No sé si con el árbitro del partido o si con algún jugador de Estudiantes de Buenos Aires, pero que va sacando la pelota ahora ahí. Joaquín Pucheta la va poniendo por los cielos, de ahí por los polvorines. Arriba salta Battaglini. Ganaba de cabeza, la va volcando Cena por el costado izquierdo, la va dominando Luján. A ver qué hace Luján, lo ve pasar a Grance. No podía después Luján. Buscaba la pelota Cena, Cena que encara. No, no había falta, No había falta, para mí se había llevado limpio la pelota Cena. Se queja Battaglini, se tira al piso, me parece que... tiene un golpe en el rostro o algo, tiene Battaglini porque se tiró en el piso, Alicia. Sí, Martín Battaglini acusa un golpe ahí en la cara. No sé con cuál de los jugadores se ha chocado. Tiro libre que pertenece a Estudiantes de Caseros. Tenemos 22 minutos de juego, hay que salir a buscarlo de entrada, Pablo, porque después este equipo te duerme. Es parejo el partido, es parejo. Estudiantes por momentos lo quiere llevar, pero por ahora no se puede. Eso es legal. Eso también está mal. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No. Está bien, me parece, pero ¿sabes qué? Me parece perfecto eso. Todos los medios partidarios estamos en contra de esto, De que no nos dejen transmitir, pero bueno. Pucheta por eso digo siempre, muchachos, hay que saber votar. Cuando se derogó la ley de medios, nos arruinaron a todos. Pero bueno, ahí está. Chocarrizo, patrón, la pelota que termina por delante, la va buscando Cardoso. Cardoso que va dejando para Grance. Grance para Federico Cena. Traba Cena muy bien, la deja por la derecha. Entregando para la posición ahora de Diego Sosa. Avanza San Miguel con Diego. A ver, Dieguito, a ver. El centro que viene Diego Sosa buscando a Rizzo, patrón. La pelota que saca, sale de picada finalmente de fondo. A buscarla allí como podía Federico Cena. La pelota que termina derivada por el costado derecho. Ataca Estudiantes, ataca el pinche de Caseros. Ahora en el mano a mano. Buscaba muy bien en la marca Cardoso. Se la va llevando el ex hombre de All Boys. Buscando Cardoso, trata de tirar un caño. Buscaba en la posición el número 5. Gonzalo Lugo, el lateral que pertenece al Trueno Verde, lateral. Reposición de mano para lo de los polvorines. Cuánta gente que vino a la cancha hoy, Enzo, El estadio, te digo, está en un 90%, Buscando la pelota Cravero, que se va metiendo entre los centrales a jugar. Me gusta Cravero, Me gusta Cravero, Pablo. Tiene criterio para meterse a jugar entre los centrales. Es un chico. Inclusive es chico Cravero, pero tiene personalidad para jugar la peina. Rizzo, patrón, buscando arriba de camisa, sacando como podía el número 4 Facundo. Le va quedando ahora luego a Luján. Se viene el gato Luján, le están dando con de todo a Luján. Se la lleva Luján, se mete hacia adelante Luján. Falta. Tiro libre para el Trueno Verde. Tiro libre para San Miguel, sector izquierdo del ataque del equipo de Sapo Colioni. Lo quiere meter ahora San Miguel, brota parada, puede ser, Sabés que hay olor a gol a Canso, Hay olor a gol en los polvorines porque le va a pegar el gato Luján. Tiro libre que pertenece al Trueno Verde, insiste el Club Atlético San Miguel, Pablo Rivero. Le mando un saludo a Dami Morazo y a todos los pibes de Barrio La Antena, Un saludo para todos. Le va a pegar esa pelota Luján, también está para darle Grance. Imagino a Colioni moviéndose de lado a lado como siempre. Si le contamos los pasos a Colioni, terminamos contando los kilómetros que hay de aquí a Luján. Tiro libre que pertenece para San Miguel. Le va a pegar a la pelota el gato. También está parada justamente hablando de Luján. Vamos a ver. Le va a pegar Luján, también está para darle Grance. Insiste San Miguel. El partido, te digo, el árbitro está haciendo que el partido esté más charlado que un partido de truco. ¿Qué quiere que le diga? Le va a pegar a la pelota Luján. También para darle con pierna zurda Grance. Se viene San Miguel. Insiste el Trueno Verde ahora por el costado izquierdo. El encargado de esa pelota parada va a ser Nahuel Luján. Va a dar la orden el árbitro. Sigue charlando el árbitro,
Sigue charlando el árbitro que ahora sí da la orden. Le va a pegar Peter Grance. Centro pierna zurda de Grance. Viene pasadito. Cayó Rentería. La busca Cardoso. Adentro Battaglini. Caída en el área Battaglini. Para mí había un agarrón. Dice el árbitro que no sale. Saque lateral que pertenece a Trueno Verde. Estuvo en esta cerca San Miguel. Me parece que lo tomaron un ratito a Battaglini. Lo largaron después. Pero podía haber estado el penal. Obviamente que Barraza ese penal no te lo cobra. Pero por nada, Lateral para el equipo de Gustavo Colioni. ¿Cómo lo vive Walter Ota, el técnico de Estudiantes de Buenos Aires? Ahí está dando algunas indicaciones. Y aprovecha este momento. No sé si va a ser un momento para hidratarse. Y ahí van a aprovechar a dar algunas... Opiniones, Pablo Rivero, de este arranque de San Miguel. Nada, un partido parejo. San Miguel también tuvo la suya, como también así la tuvo Estudiantes de Buenos Aires. Es un partido hasta ahora bastante medido. Se estudian demasiado, se quieren atacar, pero bueno, nada, es como, para San Miguel, como explorar cosas nuevas, ¿no? Y Estudiantes sabe que está jugando contra uno de los mejores equipos del 2023. Un saludo grande para Gastoncito Milet y todos nuestros, mis amigos y compañeros del Club La Sonia. Hablando de La Sonia, lo tengo al relator desaparecido aquí a mi derecha, a ver cuándo aparece, ¿no? Por allí, por las Tres Marías, en José C. Paz. Bueno, aprovechamos para que mientras los jugadores se refrescan para tomar agua, Alicia, cuando... No, tranquila, tranquila, da tu momento, tranquila. No hay apuro, te veo nerviosa cambiando de campo de juego, tranquila. Tranquila, vamos a bajar un cambio. Es sábado, fin de carnaval. Fin de hermoso de carnaval, ¿no? Porque con la lluvia de ayer bajó la temperatura. ¿Usted se va hoy? ¿Tiene gira hoy? ¿Quién no va a tener gira usted? Repítame los suplentes de San Miguel. Número 12, Alan González. Número 13, Ariel Quipes. 14, David Müller. Ian Escobar con la 15. 16, Agustín Pereira. 17, Matías Roja. 18, Francisco Manenti. 19, Ezequiel Melillo. Y con la 20, Ezequiel Melivilo. Repasamos también los suplentes de Estudiantes de Buenos Aires, ¿por qué no? Lautaro Amadé con la 12. 13, Franco Loncerón. 14, Nicolás Fernández. 15, Mariano Del Col. 16, Fernando Miranda. 17, Elías Contreras. 18, Ignacio Vallejos. 19, Enzo Luna. Y con la 20, Jonathan Verón. ¿Barrio Sarmiento es el viejo barrio Calabaza? No. Ese es Barrio Belgrano, era. Barrio Belgrano era. Barrio Sarmiento es para el lado de Santa Brígida. Ah, si no me equivoco. Muy bien. ¿Para usted sigue siendo Calabaza? Sí. Vamos a Miguel, dice, con Reggie alentando, dice, quiero ver la cancha completa. No se puede, mi amigo. José Cepaz, Barrio Sarmiento, aguante San Miguel, José Cepaz. Saludo para acá, un hincha de Chaca que está diciendo, aguante Chaca. Dice, bueno, la semana que viene los vamos a atender. Hola, ¿cómo zafaste? Mandale, por favor, feliz cumple a Brian, que se cumple 14 añitos. Un saludo para mi amigo Brian. Feliz cumpleaños, Brian, amigo. Un crack el gordito. Un abrazo grande, amigo. Aguantame, porque se viene la tenedora de Dixon Rentería buscando arriba a Rizzo Patrón. La pelaba Rizzo Patrón a las manos. Finalmente de Budiño, que la deja correr por el fondo. Sí, complétame, Pablo, los saludos. ¿Por qué? Dice, no muestran la cancha entera. Bueno, nada, seguro. Vamos, San Miguel, dice, de Gualeguay presente. Dice, vamos, Trueno Verde, carajo. Siempre verde, los pibes de Acon, desde Mar del Plata, dice. Mirá, nos están acompañando acá los amigos. Viendo San Miguel desde Benavides, dice Dylan. Dice, yo en Uruguay no es fútbol y me encuentro con este partido. Bueno, vamos a ver qué se ve. Y me encuentro con la gente que hace política partidaria deseando el fútbol, y así es. Se viene Estudiantes, aguantame, se viene el pincha. La pelota que viene derivada por arriba de Moquillada para Costa. Queriendo aguantar contra la marca de Peter Grance. La va dejando para atrás. Se viene atacando ahora. Dominando Costa. Puesta de mano a mano contra Grance. Traba muy bien Grance. Muy bien Grance. Recuperando la pelota larga, el contragolpe. Finalmente allí. Uy, qué bueno, qué bien que recuperó, Recuperó Valenzuela, le pega Costa. Pierna zurda por el palo derecho de Pucheta. Salida para San Miguel. Le voy a contestar acá al amigo que si es política partidaria. Poner el manifiesto de que desde que se derogó la ley de medios, los medios partidarios no pueden transmitir los partidos, mi amigo, lo voy a hacer todos los días. Y si no te gusta, bueno, amigo, quédate allá en Uruguay y te mando un saludo, porque es un país hermoso Uruguay. Pero acá queremos libertad, tanto que dicen la libertad, mirá lo que tenemos que hacer para ver un partido. Agus Córdoba, te mando un beso muy, pero muy grande, si es quien yo conozco, un saludo muy pero muy grande. Arriba buscando ahora Federico Sena, entregando para la posición ahora de Peter Grance. Grance entregando para Cravero. Cravero de nuevo para Grance. Le pica la pierna zurda, buscar la pelota Cardoso. Cardoso que va peleando. A pelear arriba, buscando después Estudiantes. Dedica Cienos arriba, la pelota de nuevo de Cardoso. Bájenla, muchachos, que llora la capucha por Solares. Que la pone en el piso. Battaglini. Se viene Battaglini, ataca a San Miguel. Dejando para Sosa por la
la derecha, entregando a Sosa para que vaya Antunes. Antunes se mete en el área, centro de Antunes. Abajo Budiño, abajo Budiño, tiro de esquina para San Miguel. Se viene San Miguel en esta. Cuando toca Battaglini la pelota en tres cuartos de cancha, se genera el peligro. Es por ahí San Miguel. Tiro de esquina para el Trueno Verde. Habrá tiro de esquina que pertenece a San Miguel. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque se viene el verde. Le va a pegar Peter Granza, esa pelota detenida. Saludo grande, Pacho, Pacho querido, te mando un saludo grande. Sergio David también, mil gracias al Atlético Porsche. Tiro libre que pertenece al Trueno Verde. Pone la pelota en el suelo Grance. Para darle también está Diego Sosa. Se levanta la gente de San Miguel al grito de dale, dale, Trueno Verde. Le va a pegar Grance. La va dejando corta para Sosa. Sosa que va entregando para que vaya Cena. Cena que mete el centro pinchado por arriba. Mire pasadito para el otro lado. La va buscando el gato Luján. Dominando Luján. Insiste San Miguel. A ver qué hace Luján. Encara Luján. Sigue Luján. Siempre Luján. A ver qué hace Luján. Mete el centro Luján. Ahí está. Quedó bollando. Le queda el bata. Cardoso. Fuera. ¡Afuera, afuera, 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 afuera! Lo tuvo el Trueno Verde. Había offside, ese vuelo que sanciona el árbitro. Saque desde el arco para Estudiantes. Estuvo otra vez San Miguel en eso. Cuando frota la lámpara el jugador Luján, señores, se muestra otra cosa, ¿eh? Es un jugador diferente. Te hace el desequilibrio en un metro y te generan estas cosas. Lástima que estaban en offside, pero fue clara esta de San Miguel Enzo. Saludos Maya Albarracín, que me deja sus saludos también ahí. Y a toda la gente que nos va dejando saludos ahí. Le digo a mi amigo que dice lo del 40% y demás. Si usted se está quejando que hacemos política a la transmisión, lo invitamos a que se retire. ¿Sí? Antes de agredir tanto al comentarista como al relator, porque es algo que no suma. Tiro libre para el Trueno Verde. Está caído el jugador de San Miguel. Tenemos alrededor de cerca de 800 dispositivos. Es un montón. Agradecemos siempre, siempre a toda la gente que nos acompaña en el Atlético Sports. Me agarró. De tanta repetición de nombre. Buscando Cardoso. Sacando la pelota a Cardoso. Como podía arriba. Buscando Rizzo Patrón. Se le sube encima a Rizzo Patrón. Le falta. Peleaba Luján. Quería ponerla de tres dedos hacia adelante. Para mí había falta contra el Rizzo Patrón, Se estaban agarrando los dos, según lo que dice el árbitro. A pelear la Rentería. Cuidado, Dixon. ¡Oh! Lo comieron a Dixon. ¡Cuidado! Nada, nada. Y esto nada, no nada, es nada. Seguramente que el árbitro tuvo sus dudas también, Se viene Estudiantes a ver aguantando la pelota como podía Sandoval. Sandoval la pisa. Sigue Sandoval. Mira lo que hace Sandoval, Pablo. Contra Dixon quiso hacerlo. Sacaba Dixon de zurda, le queda la pelota a Costa. Mete el centro a Costa, rebota en Cena, cuidado, remata el arco. Ay, 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 menos mal, Menos mal, una jugada rarísima. Una jugada rarísima. Un pase de gol con la cola, dio. Exactamente. Saque de arco. Salvó en esta. Sí, tuvo un poco dubitativo. Quizás Dixon en esa la perdió, lo durmió el jugador de Estudiantes. Después se embarulló, se recuperó Dixon. Esta categoría no es la B, Acá te matan. Te chocan y te matan. María Julieta que nos pide un saludo. Le mandamos un saludo a María Julieta Villasuto, sí. Va a sacar la pelota el arquero Joaquín Pucheta. El Trueno Verde que está por ahora empatando 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires. El balón que viene por arriba a buscarla Dixon, a buscarla, perdón, Rizzo Patrón. La pelota que viene justamente por Buenos Aires. Balón derivado costado izquierdo. ¿Quién van entregando esa pelota hacia atrás? Es el número 11, Matías Valdivia. Dejando el sector ahora del número 3, Lautaro Luzni, que mete la pelota en órbita para que vaya a pelearla el número 9, Sandoval. La pelota que termina circulando por la mitad de la cancha. Ataca Estudiantes de Caseros. Balón de lado a lado, buscando la posición de Acosta. Ataca Valenzuela. Se viene Valenzuela, quiere hacer la persona contra la marca de Granza. Saque desde el arco que pertenece al Trueno Verde de nuevo. Salida para el Club Atlético San Miguel. Saludos a toda la gente que está prendida a la transmisión. Cerca ya de 800 dispositivos, creo que tenemos. 807 dispositivos. Muy bien. Buscando la pelota Diego Sosa. Se viene hacia adelante Sosa buscando la en profundidad del ataque de San Miguel. El centro que viene de Sosa. Buscando allí Rizzo Patrón. Para mí es una mano, Para mí es una mano. Dice que era el árbitro del partido. El balón que termina rebotando hacia atrás. Buscando la mitad de la cancha el número 9. La falta era de Facundo Cardoso. Dice el árbitro que no. Pelea Cardoso de nuevo Camero. ¿Falta? Sí, ahora sí, Frico Cena. Digo, tiene una mitad de la cancha en juventud San Miguel con Cravero y Cena. Pero son incisivos los dos, Sí, 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 pelean bien ahí en el medio campo y aparte, bueno, sabemos que Cena, aparte del quite, tiene buen juego y sabe distribuir. ¿Le gusta Cravero? Sí, sí, me gusta. Es un jugador que viene, como dijimos, de Belgrano de Córdoba. Es un jugador que promete bastante, te digo, Enzo. Hubo dos incorporaciones, después lo vamos a detallar.
La pelota que viene por arriba, cuidado, insiste Estudiante, la va dejando offside, a posta, la volea por arriba. Estaba offside, maestro. Para mí estaba offside, Estaba offside, maestro, estaba offside. Dice que habilitaba el del fondo, no, no, mi amigo. Estaba en posición adelantada, pero bueno. Por algo tiró esa chilena también, Fagunde, ¿no? Sí, sí, si no la hubiera parado la pelota. Evelyn Cerrudo, la Pablo Ienzo, mirando el partido de San Miguel, es de Las Toninas. Un saludo para Brian, que cumple 15 años. Saludo, Brian. ¿No lo saludamos recién a Brian? Sí, usted está leyendo los mensajes viejos. No, no, es nuevo. Se viene Battaglini. Apertura por el costado izquierdo. Dominando ahora a Luján. Se viene el gato Luján apostando al mano a mano con Valenzuela. La lleva al fondo Luján. Sigue yendo Luján. Insiste Luján. Gira Luján. Centro de Luján. Ahí está. La pelota afuera. Le queda Cravero. La mete Cravero. No es penal. No es penal. Lo cierto es que cayó Cravero en el área. El balón se pierde por un costado. Y lateral para San Miguel. Pareció que no fue penal. Cayó, pero no fue penal eso, Estaba cerca aparte el árbitro, ¿no? Muy bien, lateral que pertenece entonces al Trueno Verde. ¿Quién va a hacerlo por el costado derecho? Es el número 4, Iván Antunes. Por delante se va moviendo y aguantando la pelota Rizzo Patrón. Aguanta el 9 como puede. Rizzo Patrón que finalmente no puede. El balón que viene largo. Aguantando Cravero. Cravero que no puede. También en la marca viene Dixon Rentería. Así peleándose con otro de los jugadores de Estudiantes de Caseros. Muy bien, Dixon. Cobra la falta. El árbitro del partido le pegaba abajo. Dixon. Tiro libre para Estudiantes. Se queja Dixon. Sabemos cómo juega Dixon y a veces da la sensación de que te va a ir a cortar, te va a ir a matar, pero en esta me parece que no fue nada, fue un simple roce de una jugada donde dos jugadores disputan el balón, no, y el técnico, el árbitro Barraza, que obviamente sabemos cómo es, y a veces cuando tiene ganas de inclinarte a la cancha te la inclina, ¿no? Tiro libre que pertenece a Estudiantes de Caseros. El balón que va a venir volcado por el costado izquierdo. Seguramente caiga fuerte al área de Joaquín Pucheta. Insiste Estudiantes de Buenos Aires. Da la orden el árbitro principal. El centro que va a venir. Pierna derecha o pierna zurda. Veremos. Finalmente viene la zurda de Acosta. El número 10 que mete la pelota al área. La peinó Battaglini. El balón que termina derivado por el costado derecho. Al lateral que pertenece de nuevo Estudiantes. Son incisivos las pelotas que se meten dentro del área de San Miguel, Lo mismo pasó el otro día con Talleres. Lateral que pertenece al equipo Pincha por el costado derecho. El encargado de esa pelota lateral va a ser Iván Valenzuela. Por dentro que se va moviendo para jugar es, si no veo mal, el número 10 Acosta. Lateral que viene hacia adentro buscando a Fagundes. Fagundes que no podía. Arriba gana Luján. Luján la va dejando para Sena. Cara externa la va rechazando hacia arriba. Entregando para la posición ahora de Rizzo Patrón. La baja con el pecho Rizzo Patrón. Rebota hacia atrás con el gato Luján. Luján que no podía. Traba Rizzo Patrón. Va al piso y todo Rizzo Patrón. Buscando la pelota de aquí en lugar. Gonzalo Lugo. Se viene Lugo. Mete el pase Lugo. Entregando para la posición de Rentería que va despejando como podía. Saca de cabeza. Dixon no quería problemas y esto es lateral que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires. El 5 es que juega con usted en Midland, ¿no? Sí. Ahora lo reconocí. ¿Lo reconoce ahora? Sí, lo reconoce. Hay tiro de esquina que pertenece al equipo de Caseros. ¿Tiro de esquina o lateral? No, lateral. Tengo fotos con ustedes con él cuando eran chicos. Y puede ser. Bueno, córrase, amigo. Tengo que darme vuelta, no tengo lugar para toser. Lateral que viene buscando dentro del área, la va buscando como podía Fagundes, la pone dentro del área, saca Rentería. ¿Cómo podía? Como un bombero apagó el incendio en el área de los polvorines. Pero persiste el peligro. Saca la pelota como podía ahora Luján. Luján entregando para Rizzo Patrón, que gana de cabeza. A pelear la va Battaglini, la baja Battaglini, la pone para Rizzo Patrón. Sacaba la pelota Ledesma. Era buena, ¿eh? Sonrojarse Ledesma. Lateral que pertenece al Trueno Verde. Era buena porque lo había habilitado Battaglini a Rizzo Patrón. Apareció el defensor de Estudiantes de Buenos Aires. La tiró afuera sin sonrojarse, como diría mi viejo. Buscando la pelota ahora por el costado derecho, ataca San Miguel tratando de pelear la Battaglini. Insistía también Diego Sosa. No me gusta ahora este tramo de partido de San Miguel porque perdió la pelota y tiene que cubrirse un poco defensivamente. A sacar como podía la pelota de Rentería. Mete Rentería. Muy bien, Dixon, Muy bien, Dixon. Esta sacaba la pelota Dixon. La pone arriba para que vaya a Rizzo Patrón. Están agarrando a Rizzo Patrón. Dice que no el árbitro. Le queda a Budiño. Salida para Estudiantes. Lo obstruye, pero bueno, nada. El árbitro dijo que se levante. Siga. Y sigue este partido. La pelota que viene hacia arriba buscando ahora Iván Antunes, el balón que se va por la derecha. Por favor, al señor DGS. Nadie está hablando de Teis Sport. Ya, muchachos, supérelo. Y si es hincha y quiere ver los partidos, si no, también puede acercarse a la cancha para verlo de mejor manera, amigo. Lateral que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires. El lateral que viene hacia adentro, buscando e insiste ahora, mientras tanto, Estudiantes. El pase que viene hacia atrás, buscando para Lugo. Lugo que va dominando la pelota, va el número 5, Gonzalo Lugo. Luguito que deja la pelota atrás, a sacarla de Ledesma. El número 13, David Ledesma la pone arriba, buscando la posición de ahora. El número 4, Valenzuela se pierde por un costado. Lateral para el Trueno Verde, Pablo. Esto sigue 0-0 los polvorines. Sigue 0-0. Partido parejo. Estudiantes sabemos que tiene mucho oficio, es un equipo con jugadores
ya de la categoría. San Miguel está en adaptación, sin embargo sigue dando pelea al Trueno. El lateral que viene adelante, va peleando Rizzo Patrol. La pone en órbita el número 9 para que vaya a pelear a Federico Sena. Lateral de cabeza, finalmente que va sacando la pelota el número 4. Si no me llamo mal, es Iván Valenzuela. Lateral que pertenece al Trueno Verde. Lateral que pertenece al equipo de los Polvorines por el sector izquierdo. Empata 0-0 el equipo de Gustavo Coglioni contra el equipo del señor Walter Ota. Lateral de Cardoso, buscando hacia adelante ahora Rizzo Patrol. Rizzo Patrón que la quiere aguantar. No podía Rizzo Patrón si la peleaba ahora Gonzalo Lugo. Cae Lugo. El lateral que finalmente pertenece a San Miguel. El lateral para el equipo de los Polvorines. Lo va a hacer Martínez Grance. ¿Qué fue? Bueno. Hay un gol, Enzo. Sí. Gol de Almagro. Almagro está ganando 1-0 el Deportivo Morón Mendoza de penal. A buscar la pelota ahora Grance. Grance la va dejando para Cardoso. Cardoso que controla. A ver qué hace Cardoso. Filtra Cardoso buscando al Gato Luján. Se viene Gato Luján. Perdía la pelota Luján. Perdía la pelota Luján. El lateral que viene hacia adelante. Insiste ahora Estudiantes de Buenos Aires. A pelear la va Cravero. Chocaba Cravero. La falta. No hay falta para mí de Cravero. Queda la pelota derivada para Grance. Grance la va entregando para Federico Sena. Sena que no puede con la costada. Sí, Sena muy bien. Sena se la manda Sena. Entregando ahora para Grance. Grance para Sosa. Apertura banda derecha. Se viene San Miguel atacando con Antunes. Insiste el Trueno Verde. A ver qué hace Antunes. El centro que viene de Antunes. Pasadito. Busca Rizzo Patrón por atrás. Luján, la control de Luján, la dejó viva a sacar esa pelota número 4. Qué control de Luján, qué control de Luján. Sacaba la pelota Valenzuela, lateral para el Trueno Verde. Es el diferente, hay un gol en Sol. Sí, gol de Victoriano Arena, le está ganando 2-1 Lugano. Lateral que pertenece a San Miguel por el costado izquierdo, dejando Grancia para Federico Sena. Sena que va dominando, controlando con pierna derecha. Muchos partidos se juegan esta jornada de sábado. Uno lo está presenciando ustedes aquí en los Polvorines. Con nosotros, con Enzo Rivero, Pablo Rivero, Lice Carrizo, un equipo magnífico del Atlético Sports. Dejando Rentería para Facundo Cardoso. Cardoso que va controlando con pierna derecha. Entregando para Grance. Grance que mueve la pelota. Toca San Miguel ahora. Buscando el Gato Luján. Para mí falta. Falta contra Luján. Sí, falta contra Luján. Tiro libre para San Miguel. Hay gol de Armenio. Armenio le está ganando 1-0 el Deportivo Melo en la B Metropolitana. No lo habrá hecho Lucas, ¿no? Vamos a tener que averiguar. El otro día lo vi a Lucas Escarnato. Le mando un saludo a Lucas Escarnato a usted, ¿eh? Mando un saludo a él. Hay gol de Santelmo, Enzo. Muy bien. Santelmo le está ganando 1-0 con gol de Fernández. La Gimnasia de Salta. Tiro libre que pertenece a San Miguel. Le va a pegar a la pelota. Cardoso también está para darle. No, nadie. Solamente Cardoso. A ver qué hace Cardoso. Entregando corto con Sena. Se viene Sena vertical hacia adelante. San Miguel la va dejando Sena para posición ahora de Luján. Luján que va controlando pierna derecha. A ver qué hace Luján. Juega de mano a mano Luján. Se mete en el área Luján. La va entregando para Sena. Remata la cocina. Remató Federico Sena. Probó de media distancia el Trueno Verde. Que no fue menos que su rival en este primer tiempo. Todo sigue 0-0. Tuvo cerca Sena en esta. No pudo perfilarse bien. Tampoco tuvo mucho recorrido el pie para poder tomar potencia. Se acaba de salvar el equipo de Estudiantes de Buenos Aires. Salida que pertenece al equipo Pincha Todo, sigue 0-0. ¿Cómo lo vive Coglioni, Alicia? Ahí lo vemos tal cual como lo dijiste, recorre de punta a punta su sector y vamos a ver qué es lo que sucede. Hay un gol. Mire, gol de Alem, le está ganando 1-0 en la primera sede Juventud Unidad. A sacar esa pelota el número 1, Matías Budiño, que saca la pelota larga desde el fondo. Arriba peleaba buscando Cardoso, la pelota que pica. Aguantaba la marca Rentería. Sacaba Grance como podía porque después llegaba a Costa. Son incisivos los delanteros de Estudiantes, ¿eh? Sí, son peligrosos. Como te dije, es un equipo con mucho oficio, el equipo de Ota. Lateral por la derecha. Usted sabe, Walter Ota fue técnico de los primos, ¿no? En el ascenso de la B Metropolitana a la B Nacional. Y ha dirigido a otros clubes también. Volvió a Estudiantes, es ídolo, o era ídolo en Estudiantes, y ahora está de nuevo aquí en el Pincha de Casero. La pelota que la va dominando Luján, queriendo salir del canto Luján con la pelota dominada. A ver qué hace Luján, quiere apostar mano a mano. Sigue Luján con la pelota, a ver qué hace Luján. La pincha Luján para que corra a toda velocidad Sosa. Corre Sosa en la marca, firme el número 3. Les estoy hablando de Luznik, saca la pelota Luznik, la pone por los aires. A despejar ese balón juega San Miguel ahora. El lateral lo va haciendo Antunes. Antunes dejando con Sena. Sena que va controlando la pierna derecha. La quiere dejar Sena. Perdía la pelota. Sale jugando al Estudiantes de Buenos Aires ahora por la mitad de la cancha. A pelear va Federico Sena. Insiste San Miguel ahora. Se viene Estudiantes. El pase que viene atrás. Ganando Batallini. Falta. Cobra el árbitro del partido. Tiro libre que pertenece al Pincha. Quiero mandar un saludo a la gente de Juvencia Sport. Si querés comprar la camiseta de San Miguel, también lo haces en Juvencia Sport. En la avenida Mitre, ¿sí? Ahí en San Miguel, al teléfono 4664-0121. Nos equivocamos en el Frey, le pedimos disculpas a la gente de Juvencia, se lo vamos a cambiar sí o sí esta semana.
44-45 tenemos de juego. Va a adicionar, imagino que en algún momento el árbitro, estamos atentos a eso. La pelota que viene por arriba, a buscarla el Gato Luján. La quiere bajar de pecho, no tenía descarga. Se viene atacando a Costa, entregando para Lugo. Lugo que va dejando por la diestra, dejando de nuevo para Costa, contra la pierna zurda. La va entregando por dentro a Costa, lo podía Sandoval. Ganaba muy bien Grance, se la lleva el Gato Luján. Insiste San Miguel ahora con el Gato, a ver qué hace Luján. Luján que deja la pelota derivada por dentro para que vaya Thiago Cravero. Cravero que la va viniendo por el costado derecho. Muy bien, muy bien Cravero. Ataca San Miguel ahora. Se viene el Trueno Verde y siente el equipo de los polvorines. El centro que viene al área, rebote. El lateral que pertenece al Trueno Verde. Se va a jugar un minuto más. Vamos hasta los 46 entonces. Insiste San Miguel ahora. Por la diestra jugando con Antunes. Antunes que va cortando por dentro. Se viene Antunes. Antunes que va dejando ahora para Federico Cena. Cena que va a controlar la pierna derecha. A ver qué hace Cena. La apertura con la pierna izquierda. Entregando para Grance. Se viene con la pelota ahora Luján. Luján que lo tiene por dentro a Grance. Grance que rebota con Luján. Falta. Para mí dice que no el árbitro. Hay salida para Estudiantes de Buenos Aires, el partido 0-0. Creo que es justo el resultado hasta el momento. Tanto San Miguel como Estudiantes tuvieron aproximaciones. Te digo que sea un partido bien jugado, pero es intenso, Enzo. El árbitro Julio Barraza, que espera que saque Budiño. Y no te voy a decir me parece, porque va a ser una realidad. Porque tiene el silbato a la boca. Y porque cuando saque Budiño, ahora sí pita el final de los primeros 45 minutos aquí los polvorines. San Miguel iguala en cero con Estudiantes de Buenos Aires. No se sacaron diferencia los de Polvorines y los de Caseros. Terminó el primer tiempo, mi amigo. 0-0 aquí en los Polvorines. Como decís vos, Enzo, no se han sacado diferencias el equipo del Sapo Colioni con el equipo de OTA. Pero bueno, te digo que San Miguel igualmente ha dejado una imagen aceptable a lo que es la categoría, por lo menos no está desentonando, y creo yo que también tuvo chances como para abrir el marcador, como también lo hizo Estudiantes. Pero el empate yo creo justo. Le falta a San Miguel un poquito, ¿sabes qué? Tener un poquito de fineza ahí en la definición. Cuando lo tenga, bueno, seguramente se va a abrir el partido, Enzo. Bueno, cerramos un ratito, nos vamos a un entretiempo, a un pequeño break. Nos vemos para los segundos 45 minutos entre San Miguel y Estudiantes de Buenos Aires.
Bueno, muy bien. Seguimos aquí en los polvorines a la espera del segundo tiempo. La gente está tomando un refresco. Se está mojando la cabeza. Está descansando de lo que fue el agobiante, ¿no? Calor que está haciendo aquí en los polvorines. Una tarde realmente muy pesada. Son medio como que los cuerpos también se van un poco como aclimatando, ¿no? Ya no transpiramos tanto como al principio. Pero bueno, porque estamos acá sentaditos y en la sombrita, ¿eh? ¿Y la lluvia? Y la lluvia, no sé. Bien. Bien, gracias, largo, ¿no? Bien, gracias. El fresquito. Ayer estaba lloviendo y hacía un calor insoportable anoche. Era insoportable. Pero bueno, es el verano. Así que tenemos que acostumbrarnos a lo que sea. Después cuando viene el frío, yo disfruto más del frío. Porque uno se abriga y zafa. El tema en el verano, ¿qué haces? No sabes qué hacer. Así que bueno, empata San Miguel, como dijimos acá en los polvorines, 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires, partido parejo. Han jugado los dos prácticamente de la misma forma, se han estudiado demasiado, se respetan demasiado. Sin embargo, el tren no lo tuvo, como también lo tuvo en un par de ocasiones el equipo de Walterota. Nos vamos a ir ahora nuevamente a una pausa y ya en un ratito regresamos. Vamos a tomar un refrigerio nosotros también. Y estamos con el segundo tiempo entre San Miguel y Estudiantes de Buenos Aires. We'll be right back.
sociedad, los emisores de todo un pueblo que está dormido y no quiere despertar. Bueno, ya volvimos de la pausa. Después de que saliera la terna arbitral. Mientras ya lo dejo con la voz de nuestro relator, Enzo Rivero. ¿No? Estamos en recambio que las escaleras me mataron. ¿Te mataron? Sí. Y a veces sí, depende. ¿Será la de Daya? ¿Qué ves, Alicia? Que por ahora Estudiantes juega con los 11 iniciales. Vamos a ver San Miguel si mantiene el mismo esquema. Todavía no han ingresado al campo de juego. ¿Quién es el cuarto árbitro, Alicia? Axel Poge. O Poge. Bueno, ¿qué sale hoy? Qué pregunta, ¿no? Cri, nada. Cri, cri, cri. Si gana San Miguel salimos de festejo y si pierde San Miguel salimos de la bronca. Si gana San Miguel me voy a dormir a mi casa. Salimos de la bronca. Si gana San Miguel me voy a dormir a mi casa, lo mismo. Bueno, hace calor y yo no me quiero encuerar aquí porque me va a pegar de frente el sol. Me va a matar. Bueno, vendrán cambios, ya veremos. San Miguel todavía sigue en los bancos de los suplentes. Por ahora veo a todos los mismos que han integrado el banco en el Club Atlético de San Miguel. Han quedado bien los bancos de los suplentes, ¿eh? De San Miguel. Han traído la chapa nueva, todo nuevo. ¿Qué pusieron? ¿Unas butacas ahí? Las mismas butacas las han ampliado y han puesto más, inclusive, porque, bueno, viene mucha más gente. Porque recién había visto abajo que habían puesto dos adelante, ¿puede ser? Algo pasó, ¿eh? Ah, no, están insultando a los jugadores Estudiantes. Bueno, está bien. Folclore. Nuestro folclore futbolístico va a salir San Miguel al campo de juego. El partido 0-0 aquí en los Polvorines. Mucha gente que nos ha estado mirando se va sumando de nuevo a la transmisión. Estamos por vivir los segundos 45 minutos de San Miguel y Estudiantes. Se demora el ingreso del equipo local. No sabemos por qué. Lo fue a buscar Axel Poge al equipo. Lo pueden llegar a expulsar a Colioni por esto, ¿no? Ahí están ingresando. Ahí ingresa San Miguel a la cancha, ¿eh? ¿Hay algún cambio? Yo veo los mismos 11, Alicia. Sí, confirmamos que son los 11 iniciales. ¿Lo dejarán a Colioni? La gente que ovaciona a Pucheta. Al grito de Pucheta, Pucheta. Qué crack Pucha, ¿eh? No está Colioni en el banco, ¿no? Sí, así es, estoy observando eso. No ha subido. ¿Cuántos penales tapó Pucheta en la final? Tres. Tres. Bueno, da la orden el árbitro, estamos viendo los segundos, 45 minutos entre San Miguel y Estudiantes de Buenos Aires.
La pelota que viene arriba buscando la posición de Rizzo Patrón. El balón que va saliendo de nuevo a la mitad de la cancha. Dominándolo está Clavero. Clavero que va entregando para la posición ahora de Iván Antunes. Este va dominando con pierna derecha. La va entregando hacia adelante para Martín Battaglini. El despegue que viene desde el fondo, integrado por el número 6, Jorge Benítez. La pelota que termina buscando la posición ahora de Fagundes. Fagundes que abre por la izquierda. Controlando el número 11. Estoy hablando de Matías Valdivia. Centro de Matías Valdivia. Rebota en Dixon Rentería. Le queda de nuevo Valdivia. Amaga a tirar el centro. El centro viene de zurda de Valdivia. Limpio. Sacaba Grance. La pelota que pasa por el costado derecho. Insiste Estudiantes. Se viene el pincha de Caseros. El balón que va siendo intervenido por Luján por aquel sector. Busca Luján. Dejando la pelota de fondo. A sacar a Luján. A ver qué hace Luján. Desde ahí juega Luján. Muy bien Luján. Saca la pelota larga para que vaya Battaglini. Controlaba en zona defensiva el número 2, David Ledesma. Ledesma que va despejando la pelota hacia adelante. Cuidado, señor. Tenga cuidado, señor. Casi rompe todo. Casi lastima al relator. Tengo un compromiso. Siento que tiembla la cabina. Buscando la pelota abajo. Muy bien Clavero. Clavero que comete falta. Seguro que sanciona el árbitro del partido. Cobró la falta de Clavero. Desde aquí se escuchó el grito. Tiro libre para Estudiantes. Vamos. Ahí estamos. No podíamos entrar. Somos muchos en la cabina. Somos cuatro. Diga que Alicia no cuenta. Porque está en un rinconcito. Pero nosotros, papá, tiene que poner una dieta todo acá. Con yo un metro 1.53 no ocupo tampoco mucho. Venimos comiendo arroz acá en San Miguel, nosotros. El parasol le falta una cortina acá. Va a haber tiro libre que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires. Va a venir el centro hacia el área de Puchita. Cuidado que insiste Estudiantes. Va buscando el gol el pincha de Caseros. La pelota que va a caer al área, intervenida por el número 8, Budiño. El centro que viene finalmente de Acosta. Viene por el costado derecho. Arriba el cabezazo. Cuidado. Pucheta. Impacto Sandoval. Dos cabezazos en el área. Según marca el cronograma, es gol. Según marcan los manuales, es gol. Pero Pucheta intervino. Quedándose bien plantado. Se salva el trueno verde. Qué bien Pucheta, ¿eh? Qué bien Pucheta tapando esa jugada. Era gol de Estudiantes. Apareció el 1 de San Miguel. Dominando Cardoso. Cardoso que la va entregando por delante. Buscando arriba la posición ahora del jugador número 11, Sosa. El balón que termina por arriba. Se pierde por el costado lateral. Por el trueno verde. Me tengo que parar porque me da el sol de lleno. El sol me da de lleno. Encima no tengo ahora la cámara aquí como para ver el partido desde ahí. Buscando Federico Sena, entregando la pelota para Clavero. Clavero que va dejando para Sena de nuevo. Cambio de frente, buscando la posición de Sosa. Avanza San Miguel, controla Sosa con el hombro. Buscando a Sosa el mano a mano. A ver qué hace Sosa, se viene Sosita, sigue Sosa. Centro de Sosa y está por el otro lado. No llegó Luján. No llegó Luján por el otro lado. Sí, trata de llegar Grance. Domina Grance, el balón se pierde por un costado. La tela que pertenece a Estudiantes. Buen centro de Sosa, no apareció nadie. Nadie entró por atrás. El arquero la vio pasar complicado, ¿eh? Ese centro fue con mucha enjundia. Estuvo otra vez San Miguel a punto de abrir. Qué diferencia de ritmo hay, ¿eh? Y es más intensidad. En la B Metropolitana los equipos no se tiran atrás, te juegan, tocan en el medio campo. Yo creo que es otro fútbol, ¿eh? Pero esto te digo, se vive con una intensidad tremenda. Chocan todos, van todos. Buscando la pelota de Luján, Luján va entregándola para Federico Sena. Este cambia de frente buscando a Diego Sosa. Por afuera va corriendo a toda velocidad Antunes. Se viene Sosa con la pelota, el centro que viene de Antunes arriba. No podía buscar la pelota allí como podía Rizzo Patrón. La van tratando de encontrar ahora Federico Sena. Eso el número 9, Iván Sandoval. Sandoval que la va dejando por la diestra. Buscando Fagundes, Fagundes que va profundizando hacia adelante. ¿Quién va a cerrar y apagar ese incendio? Es Thiago Clavero. Clavero que lo va poniendo de zurda hacia adelante. Pide tranquilidad. Luján, el balón se pierde por un costado. Había que sacarse el problema de encima. Lateral que pertenece a Estudiantes. Había que sacarse el problema. No sabés que acá te aprietan mucho arriba los equipos, no podés equivocarte en la última línea. El lateral que viene hacia adelante buscando ahora Luján. Luján que va dominando, va controlando el gato. Muy bien Luján, ¿eh? Muy bien Luján, muy bien Luján. Buscando Rizzo Patrón. Dejando Rizzo Patrón para Sena. Sena entregando para el costado derecho donde está Iván Antunes. Antunes que va dejando por la diestra. Buscando presión ahora de Diego Sosa. Sosa que aguanta la pelota de espalda. Sigue Sosa dejando ahora cara externa para Federico Sena. Sena que controla la mitad de la cancha. Sena va llevando Federico Sena. Sena va entregando para la posición ahora del jugador Clavero. Clavero que apertura, que abre por el costado izquierdo. Se viene buscando Luján. El centro que viene muy bueno de Luján. Pasó a Rizzo Patrón. Le queda la pelota a Sosa por el otro lado. La va dominando a Sosa, esto es lateral para San Miguel. Insiste el trueno verde contra el área de Casero. Le quedó bien a Sosa. Había sido buena la pelota. El cambio de punta que hizo Luján. No le quedó bien al número 8 de San Miguel.
buscando la pelota ahora Rizzo Patrón, Rizzo Patrón que no podía. El balón que viene largo, no controlaba bien Rizzo Patrón. Sale con la pelota ahora Cardoso. Cardoso que sale hacia adelante, sigue Cardoso. Apertura de Cardoso, como podía, va entregando la pelota para el lado de Grance. No podía muy bien, no podía bien Cardoso. Terminaba trastabillándose para sacar la pelota de taco Thiago Cravero. Ahí lateral que pertenece, de taco sacó Cravero, Mamá no, de Dios. No te da respiro esta categoría, ¿eh? Es increíble. El nivel de juego no te da respiro. Corren todos, te apretan, te achican, no te dejan jugar. Estamos en la B Nacional y bienvenido sea. Más cuando el campo de juego, Pablo, y las dimensiones no son muy grandes, se termina siendo un partido mucho más intenso de lo que estamos acostumbrados a observar. Y es así. Lateral que pertenece al Trueno Verde, repasa Marisa. ¿Qué tienes, Miguel, en el banco? Axel González, el número 12, 13, Ariel Quipe, 14, David Müller, Jan Escobar, 15, 16, Agustín Pereira, Matías Roja con 17, 18, Manenti, 19, Ezequiel Melillo, 20, Ezequiel Milibilo. La pelota que viene por arriba buscando ahora el número 8, Federico Sena, cambia de frente. Encontrando la pelota ahora Peter Granse, corre el pie, amigo. Tocando la pelota Peter Granse, que ataca. Se viene dominando ahora la pelota del gato Luján. Luján que va entregando para Granse, no. Encara Luján, sigue Luján, la deja por dentro para Sena. Sena que la quiere entregar, corta la pared del hombre de Estudiantes de Caseros. Me parece que se ha ganado una tarjeta amarilla. Tiro libre para el Trueno Verde. Otra vez, y esa la ganó toda Luján, ¿eh? Entre Sena y Luján es ahí donde tiene que estar. Ahí está el power de San Miguel. Amarilla para Matías Lugo, número 5, de Estudiantes de Casero. Amonestado entonces Gonzalo Matías Lugo. Tiro libre que pertenece a San Miguel, se va a encargar de esa pelota parada el número 10. Lo vemos a Luján, también lo vemos a Martínez Gran. Se puede venir el primero, Pablo. Vamos a ver si es en esta, ¿eh? Vamos a ver si es en esta. Tenemos una llamadita de teléfono. No saque celular. Ahí está. Se cortó. ¿Quién era? ¿Quién va a ser? Ah, bueno. Tiro libre que pertenece a San Miguel entonces por el lado izquierdo le va a pegar Martínez Grance. También está para darle Sosa, pelota que va a caer de emboquillada seguramente al área de Budiño. Hay una distancia muy grande entre Budiño y donde está la última línea defensiva. Si San Miguel pone la pelota ahí, tranquilamente puede venir el primero de la tarde que los polvorines. Le va a pegar a la pelota Grance, también está para darle Luján. Tengo ganas de gritar un gol. ¿Y sabe qué? ¡Ay, olor a gol! Le va a pegar a la pelota el gato Luján. El centro que viene de Luján buscando a Cardoso. La baja Cardoso y está Budiño. Budiño. Se queda con la pelota contra su palo izquierdo. La pelota a las manos del arquero y salida que pertenece al equipo de Caseros. Viene el centro, el cabezazo no tenía fuerzas. Y se acaba de salvar a Estudiantes. Lo encontró igualmente al arquero. Le faltó un poquito más de potencia el cabezazo, Va a sacar la pelota Budiño, la pelota que viene arriba, buscando la posición del número 7, Facundes. La sacaba Rentería, cuidado que la baja como podía Sandoval, peleaba Cardoso. La pelota que termina quedando por fuera, el remate al arco de Lugo por arriba del travesaño. Salida que pertenece ahora a Pablo Rivero, Trueno Verde. Bueno, estamos corrigiendo algunos desperfectos técnicos, estamos sobre todo acomodando lo que es la cámara por una cuestión, bueno, del tema de los derechos. Pablo Rivero, recién lo tuvo Estudiantes, me decía recién, me hablaba sobre la intensidad. El partido se está tornando de ida y vuelta cuando hay un hombre caído en el Trueno Verde. Así, ahí lo vemos, cerca de Pucheta. Está pidiendo asistencia médica. Es Cardoso, ¿no? Así es. El número 6. Bueno, San Miguel tiene a Marenti, lo tiene a Quipes. ¿Será el debut de Quipes? Hay que ver. Todavía yo pienso que quizás algún cambio, no sé si arriba, eso me parece, para ver si encontramos algo nuevo, ¿no? Porque nos falta ahí, me parece. Para lo que es la delantera, tenemos a Melillo y a Meribilo. Bueno. Vamos a ver, entonces un saludo para toda la gente que se sigue sumando a la transmisión del Atlético Sports. Enzo Rivero los saluda a todos, un saludo grande para mi amigo Carlitos Cabezas. Hay un gol, Sí, mire. Villa San Carlos, gol de Villa San Carlos, le está ganando la Guay Urquiza 2-1. Y hay gol de Armenio, le está ganando 2-0 al Deportivo Merlo de Felipe de la Riva. Complicado el arranque de Merlo. Gol de Juventud. Mire usted. Juventud, gol de Juventud Unida de San Miguel, está patando ahora como visitante a Talén, 1-1. Va a sacar la pelota Pucheta, mientras tanto también sigo mandando saludos, un saludo grande también para Yara y para toda la gente que nos sigue en la transmisión del Atlético Sports. Y para la Carouneta, que mañana también vamos a estar con Yara, con Carlitos, con Martín, vamos a estar todos.
todos en el cumple de la caroneta. La pelota que viene arriba buscando por la posición ofensiva Gonzalo Lugo para sacar la pelota de camisa. El balón se pierde por un costado y lateral que pertenece a San Miguel. Lo puede redar más fuerte. Le aviso. Ustedes se escuchan ese ruido porque no tenemos ventana, pero estoy haciendo, levantando la bola lo más que puedo. Lateral que pertenece al equipo de los Polvorines, lo va a hacer Facundo Cardoso. Se cierra como primero, como segundo central Grance, entregando la pelota para Luján. Luján cambia de frente ahora para que lo vaya entregando para la posición de Antunes. Antunes jugando por dentro para Cena. Cena que maga para salir con pierna derecha, pero sale para la zurda. Entrega Federico Cena, cae en la mitad de la cancha. Cena pide la falta, gana muy bien el Cato Luján. El árbitro que retrotrae la acción. Hay salida que pertenece, me parece, al Club Atlético San Miguel. Le mando un saludo acá al amigo Bruno Sosa, dice, vamos verde que si ganamos tengo 3 cortes de pelo gratis. Podemos hacer una cosa, Bruno, comunicate con nosotros y lo sorteamos. ¿Qué te parece? Muy bien. 3 cortes de pelo es una moneda, ¿eh? Bruno es... El amigo Bruno Sosa. ¿Es barbero, Bruno Sosa? Saludo para mi barbero, Para Facundo Ojeda, le mando un saludo grande. Mira el degradé que me hizo ayer Facundo Ojeda. Le dije, tengo que ir a la cancha de Vélez, tengo que ir presentable, mire. Se puso la 10... Sacó las tijeras, la máquina, la afeitadora e hizo un corte de pelo. Tiro libre que pertenece a San Miguel por la mitad de la cancha. Habrá el encargado, va a ser Federico Cena. Abierto por la derecha, lo veo Antunes. San Miguel que insiste buscando el primero de la tarde aquí en los Polvorines. Primer gol que queremos gritar nosotros, claro está. Lo va jugando Federico Cena, lo va dejando por la izquierda para Grancio, ¿no? A ver qué hace Cena. Señala de acá para allá, abre la marca San Miguel. Marca el hombre, Estudiantes de Casero, dejó libre la zona. El cambio de frente que viene de Cena me pareció malo. El envío de Cena no se terminó entendiendo con Antunes. Se enoja ahí Colioni con Cena porque San Miguel desperdició una jugada de ataque. Ahí lateral que pertenece ahora a Estudiantes. Se viene una modificación, la primera de Estudiantes de Caseros. Se retira el campo de juego Briñones Santiago e ingresa Jonathan Verón con la 20. A la cancha Verón, entonces en Estudiantes de Caseros, Pablo Rivero, primer cambio en el pincha. Se viene un cambio. Acá Pablo Soto dice, ojalá que el club de toda la información del día de hoy, ya sean recaudados de entrada, cantidad de público, cuánto se gasta en operativo, ambulancia, etcétera, así como hizo talleres la semana pasada. Sí, sí, es algo que se pidió, Pablo, lo hemos pedido. Dice Marta Flores, hola muchachos, muy buen trabajo la transmisión, manden un saludo a toda la familia Oroná. Saludos. El centro de Rizzo para tomar la pelota que va pasada. Cuidado que se viene Cato Luján, insiste San Miguel, a ver qué hace Luján, la saca para la zurda, se mete en el área de Luján, se trata. La pelota lo pegó dentro, la busca Rizzo Patrón, el balón que viene por arriba, la había pegado, para mí había sido gol, para mí había sido gol, para mí la pelota había entrado, dice el árbitro que no, sacó un zurdazo bárbaro Luján, se estrelló con el travesaño de Budinio, se levanta el público de los Polvorines. Se salvó en esta Estudiantes, ahora la vamos a revivir, a ver, gran jugada Luján, por izquierda, ingresando al área. A ver si entró o no entró. No entró. Vamos a volver a repetir. Para que la gente se quede tranquila, la pelota no entró. Ahí la vemos de nuevo. Presten atención a donde pica el travesaño. No. Pero ¿cómo se salvó? Y encima el otro jugador de San Miguel que ingresaba, le pegó al lado del pie de la pelota. Increíble, ¿No entró, no? No. ¿Alicia, hubo un amonestado? ¿No? ¿No amonestaron a Colioni, no? No. Estuvo ahí quejándose de la jugada, pero no hubo ninguna sanción. Insiste Lugo, a falta, Sí. Falta del hombre de San Miguel. Tiro libre para Estudiantes. Se abrió el partido aquí en los Polvorines. Corrijo que el que se retiró fue Franco Fagundes. El cartel decía 8, pero es el 7 el que se retiró. Tiro libre que pertenece a Estudiantes de Caseros, insiste el pincha. Está para darle a Costa, también está para darle Lugo. Jugada muy de peligro. Qué tiro libre tiene Estudiantes, Pablo, Tiro libre tiene Estudiantes, terrible el tiro libre que tiene Estudiantes de Caseros. Habrá tiro libre que pertenece al equipo pincha. Se viene el equipo visitante, se viene la visita. El tiro libre que va a venir adentro del área. Cuidado con esto. Para dar la Costa, juega Quiricocho, el remate por arriba, finalmente termina en centro buscando a Fagundes, nada. Saque desde el arco que pertenece a San Miguel. Qué linda bandera que desplegó la gente de la hinchada, Una bandera larga, que es la eterna banda de plazoleta, muy linda,
La pelota que termina por los aires de los polvorines buscando allí Rizzo Patrón. Choca contra todo. Rizzo Patrón entregando para Cravero. Cravero para Cena. Cena que va buscando ese balón. Al pelear la Dixon Rentería la pone en órbita arriba para Rizzo Patrón que la baja de pecho. Entregando para Diego Sosa. Buen segundo tiempo por ahora de Rizzo Patrón. La pelota que viene por arriba buscando la posición del número 9. Lateral que pertenece a San Miguel. Exigió toda Rizzo Patrón. Va a pelear a todas. No te deja una pelota por perdida. El lateral que pertenece al trono verde, el cambio de frente viene de lado a lado, buscando la posición ahora de Granse. La quería dejar adentro Luján para Granse. Anda adentro, le dijo Luján a Granse. Luján que tuvo lo que podría haber sido el primero de San Miguel en la categoría. Lo reta un poco Luján, dice, tenés que estar, fíjate, estar más atento. Esa jugada la podíamos haber hecho de otra forma. Buscaba el gato Luján, se queda con la pelota Luján, perdía el balón, ahora lo recupera, le va quedando a Granse, Granse que controla, se viene San Miguel ahora, insiste con Peter Granse, a ver qué hace Martínez Granse, dejando de lado a lado para el lado de Antunes, Antunes entrega para que vaya buscando ahora, rota Diego Sosa, le pasa a toda velocidad a Antunes, allí la va dejando Sosa, controla con pierna derecha, el pase para Granse, dominando Peter, el pase que viene justamente por el costado izquierdo donde tendría que estar Granse, está Diego Sosa, se viene Sosa con la pelota, le están pegando a Sosa, le están pegando a Sosa, de hace rato que le están dando a Sosa, Sosa dejando la pelota para Granse, Granse entregando para se equivocó San Miguel, el pase que viene profundo, ataca Estudiantes de Caseros, balón por la derecha, cuidado, el pase adentro viene para Costa y está Pucheta, el rebote, queda la pelota fuera del área, Pucheta sacó una pelota extraordinaria, el balón que queda por cuarto de cancha defensiva, se ha salvado el trueno verde, qué pelota sacó Pucheta. Tremenda la tapada de Pucheta, tremenda, rápido de piernas el arquero de San Miguel, salió rápido a cortar, le ahogó el grito de gol a Estudiantes. Salida para San Miguel, el pase que viene de lado a lado buscando en la posición ofensiva, arriba buscando Luján. Luján que no podía dar falta, No fue falta, pero lo chocaron entre dos a Luján. Ah, bueno. El árbitro Barraza lo fue a chocar al número 2, David Ledesma. Bueno, algo que no estoy acostumbrado a ver, Pablo. Qué pelota tapó Pucheta, Sí, sí. De rodillas. Muy bien, Bueno, Pablín. 0-0, gracias a Dios, todavía. 0-0. Buscando Estudiante, la pelota que viene buscando por arriba, la posición ahora del número 9, que se está hablando de Iván Sandoval. El balón que se queda finalmente en las manos de Joaquín Pucheta, salida para el equipo de los Polvorines, Pablo. San Miguel es un golpe, fue un golpe la jugada, Quedamos todos quietos. Buscando Luján, entregando, había falta contra Luján. Había falta, ¿falta contra Luján o contra...? Bueno, no sé qué pasó. Por ahora no se mueve el banco de suplente Pablo Rivero, todo sigue igual. Y aquí tampoco hay goles. Pero contame un poquito, si podemos. Vamos a ver en un ratito cómo... ¿Qué me quiere mostrar? No, estaba por mandar un saludo para Rodi y Nico de Villa de Mayo. Saludos, se vamos a San Miguel. A Agustina Ginelli, se pincha y nada más. Hola, Santi y Mila de la Feria Persa. Un saludo para él de Marcos Álvarez, Desde Villa Crespo, capital, dice Clarice Cristaldo, dice mi hijo y mi esposo en la tribuna full. Un saludo para todos. Balón que viene de lado a lado, buscando por el costado izquierdo el pincha de la ciudad de Caseros. La pelota que viene por dentro, el centro que viene de Fagundes a las manos de Pucheta. A las manos de nuestro arquero Joaquín Pucheta, salida para San Miguel. El partido sigue 0-0. Sacando la pelota Pucheta, como podía, la va buscando para la posición de Rizzo Patrón. Rizzo Patrón que la baja, a pelear la va Batallini, sacaba muy bien Luznik. Sacaba Luznik y va completando el pelotazo que termina siendo largo. Sale Pucheta, se queda con la pelota el 1 de San Miguel, de ida y vuelta, se hace el partido. Seguimos, queremos agradecer otra vez y nuevamente a toda la gente que nos acompaña en la transmisión, a pesar, bueno, de la prohibición que tenemos de mostrar todo el partido, por lo menos podemos mostrar el área y gracias a la gente que nos acompaña. Arriba la pelota la va a buscar Martín Battaglini, le queda Battaglini y remata de zurda. Mala resolución de Budinho, termina en un córner. Tiro de esquina para San Miguel. Fue bárbara la resolución primero de Battaglini, que con muy poco espacio y llegando con lo último le pudo conectar de zurda la pelota, una pelota que parecía perdida. Tuvo bien el arquero de Estudiantes en el primer palo.
Va el Trono Verde en busca de la gloria. Ya se levanta la gente de San Miguel. Se levanta la gente del Trono Verde. Se levanta la gente de nuestro querido Rápido de los Polvorines. Le va a pegar a la pelota Martínez Grance. Salió de allí Luján. Le va a pegar Grance, pierna zurda. La pelota que seguramente caiga al área. El centro de zurda de Grance al vértice. La pelota que queda dentro para Antunes. Y esto es arco, salida que pertenece a Estudiantes. El centro fue muy abajo. Fue mal pateado por Grance. Tiene que haberlo elevado un poco más, me parece, el defensor de San Miguel. Saludo grande para toda la gente que se sigue sumando a la transmisión del Atlético Sports. Y para todos los que nos van dejando sus saludos. También hay gente de Caseros que nos está dejando saludos, gente amiga. Saludos, gente de Estudiantes de Buenos Aires que está prendida la transmisión. Les aclaramos, como siempre, a todos que, bueno, no podemos mostrar la totalidad del partido. Así que, bueno, nos debemos conformar con esto. No podía el gato Luján, la pelota que sale por la derecha. El pase que viene profundo, cuidado, la va llevando de taco a costa. Termina la pelota fuera del área. Hay salida que pertenece al Club Atlético San Miguel. Pablo Rivero, todo sigue 0-0-25. Uno de los dos se achica. Los dos quieren convertir, los dos quieren llevarse la victoria esta tarde aquí en Polvorines. Vos tenés 25, yo tengo 20. Me distraje con ese cronómetro. Bueno. Yara Rosales que nos dice saludos, un saludo especial para Yara. Beso muy, pero muy grande. Agostina Gineri, que no dice pinche nada más. Marcos Álvarez, saludos. Ah, de la Feria Persa. Saludos para la gente de la Feria Persa también. Vamos a pasarnos por la Feria Persa, Y un par de ropa que nos ha gustado. Buscando la pelota de Federico Sena, la va entregando por el costado izquierdo. Ataca San Miguel, muy bien. El gato Luján. Se viene Luján, se mete del área. El centro que viene de Luján. Por el fondo, sacaba la pelota como podía Lautaro Luznik. El centro que caía a la espalda para que le impacte Sosa. Se acaba de salvar Estudiantes. Y el gato que se sigue, el gato Luján que se sigue metiendo la gente de San Miguel en el bolsillo, Tremenda jugada de Luján, jugador diferente, como dijimos. Desbordó, la hizo muy bien, se sacó al marcador de encima, un buen centro y a punto tuvo San Miguel de convertir. Es el turno de Ezequiel Melivilo. Vamos a ver quién es que se retira porque no pude ver bien ahí. Battaglini. Martín Battaglini, entonces. Es Facundo Melivilo. Jugador importante de Melivilo, de muy buena trayectoria, que se sumó al plantel en esta temporada. Vamos a ver si viene. Se retira el 11, Valdivia Matías, e ingresa el número 18, ¿no? Así, Ignacio Vallejos. Otro cambio en Estudiantes. Ingresa el número 19 en Soluna. Se retiró el número 11. Maldita, me falta uno más. Bueno, ahora vamos a ver quién fue el otro cambio. Tiro de esquina para San Miguel, entonces costado derecho. La va jugando corta. El centro que viene de Sosa y está en el vértice del área chica. En el vértice del área chica sacaba la pelota de cabeza. Ahí tiro de esquina que pertenece al nuevo Trono Verde. Se viene San Miguel, Vamos a ver si es en esta, amigos. Quiero arriba buscar a Rickson, quiero arriba buscar a Rizzo Patrón. La va jugando Sosa y sola individual. Sosa saca a costa. Sigue insistiendo San Miguel que quiere pedrar el área de Caseros. El Trueno quiere abrir el marcador. La gente que grita en las tribunas. ¿Estará o no estará en esta? El centro que va a venir por el costado derecho. El centro viene de Sosa. Arriba, Rentería. Queda bollando la pelota. Le pega Sena por arriba. Cuidado, insiste San Miguel. Le cae a Rizzo Patrón. Insiste el Trueno Verde. Remata Rizzo Patrón. La pelota que sale del área. Le pega Sosa. Rebote de nuevo. Insiste el Trueno Verde. Lo tuvo el Trueno Verde de nuevo. Va a buscar la Matías Grance. La va dejando Martínez Grance para que vaya Melivilo. La baja Rentería para él. Melivilo apertura por el costado izquierdo. Ahí no pudo Melivilo. Lo mató. Al gato Luján. Lo tuvo el Trueno Verde, Pablo. En este momento los bomberos tirándole agua a toda la gente. Vamos a poner un poquito la tribuna, ahí está, amigos. Así alienta la gloriosa banda de San Miguel, mi amigo. Silencio un poquito para escuchar a la gloriosa banda del Trono Verde. La pelota que viene por arriba la va buscando Melivilo. Quería controlar así muy bien Melivilo. Cae Melivilo, había falta para mí, Había falta para mí. Es más, dice el árbitro, no, vos la tocaste con la mano, le dijo a Melivilo. La salida que viene por dentro buscando ahí, caía el hombre de Estudiantes, va buscando Lugo.
estuvo queriendo dejar la pelota hacia adelante para Sandoval. Sandoval que lo podía, se la lleva Sandoval, gana muy bien Cravero. Cobra la falta anterior el árbitro del partido. Tiro libre que pertenece al pincha de Caseros. Vamos verde carajo, dice Fernando Díaz. Desde Casero dice vamos San Miguel, dice Sergio Longo. Saludo también para Agustín Pascual, dice vamos San Miguel, Muy bien, 25 minutos clavados tenemos de este segundo tiempo. San Miguel igual a 0-0 con Estudiantes de Buenos Aires aquí en Los Polvorines. El tiro libre que pertenece ahora al equipo justamente de la ciudad de Caseros. Le va a pegar a la pelota el número 2. Le estoy hablando de Ledesma, que envió ya el número 6 a Jorge Benítez al área. Para mí la van a meter al área, sí, la metió al área. Finalmente Ledesma que mete el centro pinchado hacia arriba. Saca de cabeza a Thiago Cravero, la pelota que queda apoyando. A completar Rentería, no se entendió con Antunes. La pelota que le va quedando a Verón, el centro que viene de Verón arriba. Sacaba de cabeza como podía Cardoso. Le queda la pelota afuera, traba muy bien Belivilo. Muy bien Belivilo, le va quedando la pelota a Sosa. Y se viene la contra, se viene la contra de San Miguel. Son 4 contra 5, si la arma bien San Miguel tiene primero. Si la arma bien San Miguel tiene primero. La busca el gato Luján y retrocede Estudiante. Le queda Luján, amaga Luján. No le puede pegar Luján, le quedó incómodo todo el tiempo. Le quedó incómodo a Luján. Después se metió el árbitro en el medio encima. El árbitro después se terminó metiendo en el medio encima. Hay salida para el Trono Verde. No tuvo quizás resolución en esta Luján. Era buena esta de San Miguel, Eran 3 contra 3. A sacar la pelota Iván Antunes, lo va poniendo arriba para que vaya Diego Sosa. Aguanta muy bien Diego Sosa con el cuerpo. Gana la marcación Diego Sosa, la mete adentro. Corner, 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 corner. No, arco. No. El juez de línea, desastroso, maestro. Desastroso el juez de línea. Estaba al lado de la jugada, estaba a 3 metros, 4 metros de la jugada y lo miraba el árbitro a ver qué cobraba, maestro. Dejémonos de joder. Este es el referato del fútbol argentino. Dejémonos de hinchar las pelotas. Perdóneme, pero me da bronca estas cosas. Porque si el juez de línea no cobra una jugada cuando la tiene a 3 metros, tiene que esperar a ver qué dice el árbitro, que estaba 20 metros más atrás, dejémonos de hinchar, muchachos. Dejémonos de hinchar. Cada vez peor, El referato argentino, cada vez peor, Y me calienta porque estos tipos encima cobran. Bueno, frenan los jugadores de San Miguel y Estudiantes de Caseros para refrescarse. Matías Budiño que pide si le convidan un poquito de agua, agradece el gesto del Banco de San Miguel mientras aprovechan para charlar un poquito con Tomás Licia. ¿Qué le queda a San Miguel en el Banco de los Suplentes? 11, Alan González, 13 Kipes, David Müller, 14, Ian Escobar con la 15, 16, Agustín Pereira, Matías Roja con la 17, Manenti con la 18 y 19, Ezequiel Melillo. Bueno, hicimos un ratito de silencio, enfocamos un poco a los jugadores de Estudiantes, al público de San Miguel. Sigue el hidrante mojando a la gente. Es que hace mucho calor. Terrible calor. Y mire, la gente agradece esto con griterío. Qué hermoso, Qué hermoso que es el hincha de San Miguel, la verdad, Muy pocos lo podrán entender. Muy pocos lo podrán entender. Para sacar la pelota el número 1, estoy hablando de Matías Budiño, salida que pertenece a Estudiantes de Caseros. El partido sigue por ahora, sí, tan solo por ahora, sigue 0-0. Aquí en Los Polvorines, San Miguel tuvo la más clarita, para mí se puede decir el partido con ese remate de Batallini que terminó estrellándose en las manos de Budiño. Y después San Miguel insistió con ese remate de travesaño. San Miguel en situaciones es superior. Preguntan acá si fue gol del travesaño, no. Fue gol, no entró en la pelota, Aguante la orgullosa banda, dice, vamos Trueno Verde, querido. Los muchachos del Atlético, dice, saludos de Trujillo y Moreno. Nos manda saludos acá el amigo Hugo Martínez. Buscando la pelota del gato Luján después del pase de Rentería. Se mira hacia adelante el gato, va Luján. Se hace cargo Luján, entregando la pelota para Federico Sena. A ver qué hace Sena, la deja para Grance. Chalo, nene, se viene Grance. Chalo, Grance, dejando para Luján. Luján que quiere buscar a Grance, no puede el gato Luján. Tiene que entregar la pelota atrás para que vaya Sena, pero finalmente sigue Luján. Luján ahora limpia con Sena.
la va dominando Federico, mira el área, Federico Cera la va entregando para Cravero, Cravero que la deja correr para Rentería, Rentería de primera para Antunes, se viene San Miguel ahora con Antunes, Antunes deja la pelota para Melivilo, Melivilo que controla con la pierna zurda, sigue Melivilo con la pelota, aguanta con el cuerpo Melivilo, pone el pase por dentro para que vaya Antunes, Antunes largo para Melivilo, se viene San Miguel, insiste con Melivilo, el centro de Melivilo y está listo Patrón, de cabeza, estaba en offside, estaba en offside, de toda manera Rizzo Patrón que cabeció, ese buen centro que había colocado Melivilo lo tuvo el trono verde. Estaba en offside, sabés que me queda la duda, me queda la duda, ahora la vamos a volver a ver, me quedó qué la duda. Bien, aguantame, qué bien que cerró Rentería, qué bien que cerró Rentería, se acaba de salvar San Miguel porque en dos pelotazos lo buscó y casi lo encuentra de Buenos Aires. La pelota que sale ahora por el costado, la pelota que sale por el costado izquierdo buscando ahora Verón en el mano a mano, va el número 19, quiere meter el pase por lo bajo, rebota la pelota de Antunes, lateral que pertenece al pinche de Casero. Estaba inhabilitado, tenía razón, tenía que darle la derecha al árbitro. Bueno, parece que va a venir un poco más de movilidad arriba, ¿Quién se viene, Alicia? Se viene, si me equivoco, es Müller. Se viene el Rey David, eso. El centro que viene al área, cuidado, el control, Acosta. Pucheta, Pucheta, Pucheta. Pucheta, Pucheta, Pucheta. Giro, pivoteó muy bien Acosta. Remató con la pierna zurda. Pucheta volcó su palo izquierdo. Y con un muy buen desliz sacó esa pelota con la mano derecha. La pelota que terminó yendo a la ofensiva. Ahora para Estudiantes de Caseros, el cabezazo que viene. No me dan respiro, No me dan respiro estos muchachos. Pero Pucheta acaba de salvar a San Miguel, Pablo. Acaba de salvar a San Miguel en esta otra vez Pucheta, El pase de Cena, ahí era bueno. Era bueno el pase de Cena, sale lejos Rentería. Cuidado que viene la pelota hacia adelante. Buscaba la marca Antunes, gana muy bien Antunes. Muy bien Antunes, Pablo, me gustó Antunes, igual que en escalada. La pelota que viene, está habilitado, Habilitado Sosa, se viene Sosita, a ver, va San Miguel, va con Sosa, a ver, el centro de Sosa. Corner, corner, corner. Tiro de esquina para San Miguel. Será, no será bien jugado el partido, pero tiene una intensidad, Tiene una intensidad digna, digna de un partido de primera, Por momentos. Una intensidad tremenda. Cambio en el equipo local y se retira el campo de juego. 11 Diego Sosa, ingresa David Müller con la 14. Ingresó el Rey David. A ver si probando desde afuera San Miguel puede. Pero ¿sabés qué? Me gusta este equipo de San Miguel. Me gusta este segundo tiempo. Por más que ha pasado un par de jugadas donde Pucheta se ha destacado, ¿no? Como siempre, cuando se lo buscó el arquero San Miguel lo tuvo. Pero me gusta este segundo tiempo de San Miguel. Ahí fue Müller y le sacó la pelota a Luján, me parece. Me parece que le va a dar Müller. A ver, lo mira Luján, miran los dos a ver qué hacen. Se va corriendo de Luján. El centro que viene de Müller, ahí está. Le pide palo, la pelota la va despejando. La despejaron en el vértice del área a buscar a Antunes. El balón que viene para Melivilo. Controla Melivilo con el cuerpo, pierde Melivilo. Y se viene Estudiante. Se viene Estudiante solo por el otro lado. El cambio de frente, cuidado. Le pasa a Costa a toda velocidad. Bien, Granse. Bien Granse, sacó a media Rentería, muy bien Granse, sacando como podía Müller, se quiere llevar la pelota, la va entregando para el Gato Luján, si se juntan Müller y Luján, podemos tener un terrible lío, a pelear la pelota del Gato Luján, sigue el Gato, bien, falta, bien. Muy bien Luján, qué jugador Luján, me encanta, qué me encanta. Jugador Luján, terrible, me encanta, cuando puede Luján meter una jugada, un dribbling, ahí cerca del área, acordate que viene el gol de San Miguel, Enzo. Buscando la pelota allí Müller, Müller lo va entregando para Luján. Qué buena pelota le puso Müller a Luján. Se viene con la pelota a Luján, la va entregando para Cena, Cena de primera para Granse. El centro que viene de Granse, la pelota rebota y le queda al hombre de Estudiante. Mira vos, de casualidad. A pelearla, que muy bien Cravero. Qué bien Cravero. Estudiante qué ya, bien Cravero. Te digo, metido en su propio campo de juego. Casi que está pidiendo la hora, lo tiene sobre la lona San Miguel. Está esperando el golpe de knockout. Buscando la pelota ahora Melivilo. Melivilo que va queriendo entregar la pelota por dentro, sigue Melivilo. No la suelta Melivilo, cambio de frente, ahí sabe que la cancha le jugó una mala pasada a Melivilo, justo ahí hay una alfombrita y le jugó una mala pasada, la pelota que se viene buscando hacia adelante Verón, ataca Estudiantes con Verón, cuidado que se viene el pincha, la va dominando Verón, gira Verón, mira el arco Verón, sigue Verón, siempre Verón, amaga Verón, la va entregando Verón por el costado derecho, se viene atacando ahora por la zona donde estaba Valdivia, el pase que viene de nuevo para Verón, Verón que relojea al área, toca de primera, le va quedando a Costa, Costa mete el centro de primera, saca Barretería, la pelota que está bollando, cuidado que insiste con Verón, 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 afuera. Saque de arco que pertenece al trono verde. Cuando ataca Estudiantes es peligroso, En esta jugada dominan bien la jugada. Triangulan demasiado para mi gusto en ese sector de la cancha. Pero bueno, el remate se fue por afuera, gracias a Dios, ¿no? No sabía que Estudiantes le decían el matador, Pablo. Sí, le dicen el matador. Mire usted.
Habrá salida que pertenece al trueno verde por ahora, cuando me parece que se van a venir más cambios en San Miguel. Se van a venir más modificaciones del trueno verde. La pelota que viene arriba buscando Risa Patrón. El balón que termina volando por los aires de los polvorines. La pelota que sale hacia arriba a pelearla. Allí Federico Cera cae el balón y termina en la posición de Cravero. Pero el árbitro cobra una falta anterior. Tiro libre que pertenece a San Miguel. El que se va a encargar finalmente de esa pelota es Federico Cera. Abierto por un costado, ya lo puede observar Antunes. El que va dominando esa pelota es David Müller. Driblea Müller, sigue Müller, siempre Müller. A ver qué hace Müller, se mete Müller, falta, no hubo. No hubo falta contra Müller. Y encima cobró arco. ¿Qué cobró? ¿Qué cobró? No lo puedo terminar de entender lo que cobró el árbitro. Era buena la de Müller, ¿eh? Se viene con la pelota a la cena. Cena que va dejando por el costado izquierdo. Ataca San Miguel ahora. Se viene el gato Luján. A ver qué hace Luján. Le pasa por afuera todo el bloque. Creo que es Müller. El centro que viene bajo. El despeje largo. Muy bien Müller, ¿eh? Entró bien Müller, Pablo, ¿eh? Entró bien. Entró encendido el cordobés. Vamos a ver qué dice el árbitro ahora. Hay modificaciones en el trono verde. Que no me lo pare ahora el partido, ¿eh? Se viene la cancha Quipes. Ian Escobar y Matías Rojas. Se viene a casa, se viene a la cancha el hijo pródigo, Pablo. Se viene Quipes. Vuelve a la cancha, al campo de juego de San Miguel. Así es. Después de tantos años. El bichito, que ya no es más bichito. Vuelve Ariel Quipes. La ovación para Dixon, ¿eh? La ovación para Dixon Rentería, más que merecida la tiene. Y Peter Granse también se fue. Sale con alguna molestia Dixon, ¿eh? Muy bien, el lateral que pertenece a San Miguel lo va a hacer. Si no veía mal a Luján, el lateral que viene hacia adelante lo va haciendo Escobar. La pelota que va quedando por dentro, la pelea Rizzo Patrón, se la lleva Rizzo Patrón. La deja fuera para Escobar. Mete el centro muy alto Escobar. Me hizo acordar al primer centro que tiró contra Talleres de Calá el otro día. Igual fue. Sí, saque de arco por Estudiantes. Muy buen partido de Granse también, Pablo, ¿eh? Un jugador que ha ido de menor a mayor en San Miguel. Pero que ahora está... No se le ha notado el cambio de categoría, ¿eh? ¿De cuándo? Con la misma intensidad que lo hacía en la B Metro. Recordemos que Granse había ascendido también con Sacachispas y formó parte del equipo del Lila en su primera etapa en la primera B Metro, en la primera B Nacional. La cambia de frente con clase, con categoría Müller. Ataca San Miguel con Luján. La va pidiendo Müller. Mirá, a los gritos estaba Müller. El pase para Escobar. Se mete Escobar en el área. Se trata. Sacaba la pelota como podía el número 4. Les estoy hablando de Iván Valenzuela. Está al caer, ¿eh? Está al caer. El primero del verde. Lo quiero gritar. 37 minutos. La va dejando Müller para Luján. Ay, no se entendieron. Entre Müller y Luján. Sacando la pelota por dentro. A buscarla ahora. Allí está Thiago Cravero. Pelea Cravero. Dominando la pelota. Vete Cravero. No podía Cravero. Sí, puede Antunes. Sí, Antunes. Hacia adelante Antunes. Sí, Antunes. Choca con Verón. Sí, Antunes. Una viejo nomás, traba Luján, traba allí Rizzo Patrón, se la lleva Merivino, falta, cobra el árbitro del partido, la falta cobró la de Rizzo Patrón, que va a ser amonestado, tiro libre para Estudiantes. Llegó tarde Rizzo Patrón, pero bueno, ponen todos, ¿eh? No se guardan nada los muchachos. Amarilla para el 9, Brian Rizzo Patrón. Te digo la verdad, más allá del resultado del juego, al ser las primeras dos fechas, este San Miguel con esta intensidad me gusta, ¿eh? Me encanta, le falta un poquito quizás arriba. Falta empujarla porque tuvimos chances, tuvimos muchas aproximaciones. Bien Estudiante, igual los dos centrales, ¿eh? Te sacan todo. Son dos torres también, ¿no? Mirá el porte físico de Benítez. Otra modificación de equipo visitante, se retiró el 10 Enzo Acosta y ingresó Elías Contreras con la 17. El pelotazo largo que viene de Benítez buscando allí justamente la pelota Contreras que gira. A ver qué hace Contreras. El pase que viene pinchado hacia el costado derecho. Gana muy bien la pelota allí Escobar. La sacaba como podía Cardoso. Va quedando por los aires buscando a Gato Luján. Qué bien la bajó Luján, por el amor de Dios. Se viene San Miguel, la filtra Luján. Para que corra Rizzo Patrón, sale Budiño. Y se queda con esa pelota el 1 de Estudiantes. Acá Agustina de hincha de Estudiantes dice el primer Estudiantes, dice. Es verdad. Por eso cuando dicen Estudiantes de Buenos Aires, no, mi amigo. Tienen que decir Estudiantes. Porque el equipo de Caseros es el primer Estudiante del país. Yo lo que le digo a todos,
cuando digo estudiante de Buenos Aires, porque en el sistema Gómez de AFA figura como estudiante de Buenos Aires registrado. Se viene atacando ahora Marina, el pelotazo que viene hacia arriba, ganaba de cabeza muy bien como podía allí Cardoso. Cardoso que la va dejando hacia atrás, a controlar ese balón David Müller. Müller que controla con pierna zurda, la va teniendo que entregar hacia atrás Müller, no, gira con la pelota Müller, se hace cargo del juego, filtra para Melivilo. Melivilo rebota hacia afuera, buscando la pelota del gato Luján. Se viene Luján, la quiere filtrar para que vaya Melivilo, y no va a llegar Melivilo. La pelota que corre por el fondo empieza a cerrarse, telón en los polvorines. Era buena esa del gato Luján, ¿eh? Le pegó con tres dedos, se la apuntió, le quedó un poquito larga, no pudo llegar Melivilo. Se va diluyendo el partido de a poco, Enzo, no pierdo la esperanza que podamos abrir el marcador antes del final, Va a sacar la pelota Budinho, el número uno de Estudiantes de Buenos Aires, que va a sacar esa pelota al partido por ahora. Por ahora sigue 0-0 aquí los polvorines. A sacar la pelota del número uno Budinho. El partido que va cerrando de a poquito su telón. Esperemos que no termine el empate. Y si termina el empate, bueno, prefiero que no nos ganen. La pelota que viene arriba de Cardoso, termina la posición de Budinho. Ahora va ensuciando ya el poquito partido Estudiante, ¿no? Tratando de frenarlo de alguna manera. La pelota que viene arriba buscando Cardoso. No podía Verón. La va dejando Antunes con cara externa. La saca hacia arriba. Tardaron, dudaron entre él y Pucheta. Le queda la pelota ahora a Luznik. Luznik que ataca por el costado izquierdo. Poco lo nombra Luznik. Siempre buscando allí Estudiantes. El centro que viene ahora de Contreras. La pelota dentro para Verón. La baja Verón de cabeza. La nada misma. Saca la pelota muy bien como podía. Abajo Barrilla firme. Y Ale Escobar, lateral que pertenece a Estudiantes. Cada vez que un equipo de estos te ataca, al haber tanta intensidad, te hace que la jugada sea peligrosa. Va a haber lateral que será por el costado derecho de Estudiantes de Caseros. El lateral lo va a hacer ahora Iván Valenzuela, la lateral que viene hacia adentro, pica la pelota, la tiene que sacar como pueda. Allí Cardoso, la va despejando Cardoso, a pelearla allí David Müller. La pelota que viene volcada por el costado izquierdo, a pelearla también Antunes. Empieza a hacerse dueño de la pelota Estudiante, pero San Miguel que recupera y lanza el ataque. Se viene Müller corriendo a toda velocidad, Benítez quiere cerrar, saca Benítez. No se sonrojó. Le tiró a las cotorras. Le habrá pegado a alguno que esté jugando al tenis, ¿no? Lateral para el trono verde, Pablo. Bueno, a ver si la meta dentro del área esta, ¿eh? A ver. Va a meter el lateral Antunes, a ver quién inventa San Miguel en esta. El lateral que ya lo va a hacer Iván Antunes, el lateral que finalmente tiene destino de área. A buscar a Rizzo Patrón, la pelota que termina por arriba. Busca allí Matías Rojas, se la bajó a la nada. A nadie se la bajó Luján. El pelotazo que viene largo, no sé si tenía que salir ahí Pucheta, pero le queda la pelota, lo cierto, a Cardoso. Cardoso que va a salir ahora con su arquero, Joaquín Pucheta. Muy bien Cardoso, hoy ha tenido un buen partido Cardoso. Despeja la pelota como podía Joaquín Pucheta. Arriba a pelear al gato Luján. La pelota que pica y se viene por arriba buscando la posición del gato de nuevo. No podía allí David Müller. ¿Cómo le dan a Luján, Le dan con de todo. Hacia arriba sacaba la cabeza muy bien. De cabeza, perdón, sacaba la pelota muy bien Ariel Quipes. Lateral que pertenece al equipo de Caseros. Las dos moles del fondo, obviamente, que te atienden, ¿eh? No te dejan en cada jugada dividida. Te levantan los codos, te pegan abajo. Pero bueno, bienvenido a la B Nacional, ¿no? El balón que se pierde por un costado, Pablo, el lateral que pertenece a Estudiantes de Buenos Aires. Se va cerrando el telón en 43 minutos que tenemos de esta segunda etapa. El partido sigue 0-0. La va buscando adentro Contreras. No llegaba a buscar esa pelota Luna. Luna que trata de rematar de nuevo y no podía. El despeje largo venía del jugador número 3, Equipes. Le queda la pelota ahora de nuevo a Luna. Abre por la derecha. Se viene atacando ahora Contreras. Se viene de acá para allá. Buscando la posición ahora Miranda. Se viene atacando Estudiantes. El balón que se pierde por un costado. Hay lateral que pertenece a los de Caseros. Estudiantes también sigue yéndolo a buscar. Sabe que la mejor manera de defenderse de San Miguel es teniendo la pelota y jugando en el campo del equipo del Sapo Colioni. Mirá cómo se da el 9, cómo se da Rizzo Patrón con el central de Estudiantes. Como si nada, ¿no? Sí, sí. Me gusta ese duelo, ¿eh? A sacar la pelota el bicho Ariel Quipe, la pelota que viene por arriba buscando la posición ahora de Müller. A chocar Rizzo Patrón con el número 3 Luznik. Gana la pelota Luznik. ¡Barraza, Fau! Luznik que va sacando la pelota de cabeza. Arriba viene buscando de nuevo Estudiantes. Le queda el balón a Contreras. Contreras que aprovecha por aquí el sector. Se viene atacando Estudiantes de Buenos Aires. Frena Contreras. Pone la pelota dentro para que vaya Luna. ¡Cabezazo! ¡Pucheta! ¡Pucheta, Pucheta, Pucheta, Pucheta! Se queda con esa pelota. ¡Lo tuvo Estudiantes! Ojo con esa, Lo anticipaba Pucheta, Decí que le erró en el salto. Me hizo acordar
Bueno, después te digo, se viene Luján con la pelota, avanza Luján, la va tirando para Escobar, se viene San Miguel con Escobar, frena muy bien Escobar, se mete bien Escobar, quedó la pelota fuera del área, a buscar las Rojas, y es corner, la pelota pica y se queda adentro, insiste el trueno verde con Rojas, muy bien Matías, falta, es falta, le queda la pelota a Escobar, Escobar la mete para Luján, controla Luján a medias, no podía controlar bien Luján, el despeje largo que viene finalmente de Valenzuela, Valenzuela que la va tirando hacia adelante, gana muy bien Cardoso, viene, Muy bien Cardoso, le va quedando la pelota ahora a Cravero que gira a la mitad de la cancha. A ver qué hace Cravero, la deja de zurda hacia atrás para Antunes. Antunes que va controlando con la número 4. La va dejando Antunes para que vaya David Müller. Müller que frena. Müller. Se viene con la pelota ahora Miranda. Se viene atacando Estudiantes con Miranda. Se mete Miranda. Cuidado, qué cierre de Cravero. Cambio de frente de Kess. Cambio de frente, metió Quipes. Y que viene abajo Luján. Insiste San Miguel ahora. Va con el gato Luján por el otro lado de Rizzo Patrón. El pase para Melivino. Engancha Melivino, la tira atrás. Otro trueno verde. Le queda ahora Rizzo Patrón. Se viene el trueno verde. Se viene con Rizzo Patrón. Que la va dejando para atrás. Insiste San Miguel, insiste. Le queda Rojas. Amaga Rojas. Remató. Lo tuvo el trueno verde. Remató Matías. La chance fue del equipo de los Polvorines. Qué cerca que tuvo San Miguel en las 12. En las dos, primero Rizzo Patrón que no llegó, después Rojas desde afuera del área provoca el U de la gente. ¿Cuánto? No vi. 3 minutos me parece. ¿Tres? Creo 4, ¿no? Bueno, no importa, ya vamos a ver. Estamos en los 45, lo tuvo San Miguel Pablo. Y San Miguel hizo un muy buen segundo tiempo. La pelota que viene larga ahora de Budinho. Lo tuvo el trueno verde recién. Pelotazo que viene largo arriba. Buscaba para sacar de cabeza a la Quipes. Controlando la pelota. Uy, cuidado que se viene Estudiantes. Qué cierre de Cravero. Terrible cierre de Cravero. Ataca San Miguel ahora con el gato Luján, incita el trueno verde, busca el gato, a ver Luján, quiere maullar el trueno verde aquí los polvorines, se viene Luján que va dejando la pelota para que vaya Müller, se viene David, la pelota que termina de nuevo en el gato Luján, Luján se levanta como si nada, allí David, va a ver qué hace Müller, sigue David, allí va Müller, la deja acá la externa Müller para Melivino, no podía, finalmente no prosperaba la jugada, la va entregando ya Pucheta para el equipo, es abierto, ¿qué está? ¿Tirado Antunes? No, está fuera de la cancha. Sí, está siendo atendido por el personal médico. Hay gol de Morón y hay gol de Almagro, Enzo. Gana 2-1 entonces Almagro. Gana Almagro 2-1, va Sualdo. Había empatado transitoriamente González para el Gallo. Está ganando el equipo de José Ingeniero por 2-0. Y hay 2 goles de Aldo Civi. Le está ganando 2-0 como visitante al Deportivo Madryn con ambos goles de Colazo. Bueno. Estamos transitando lo último, ¿sí? Sí, no, que aprovechan a hidratarse mientras es atendido el número 4, Antunes Iván. Hay gol de Yupanqui. Mire usted. Gana Yupanqui 1-0 Sportivo Barracas. Victoriano Arena le está ganando 2-1 a Lugano. Y es final, ¿eh? En Leandro N. Alén, que empató con Juventud Unida 1-1. Saludos para todos nuestros amigos de Juventud Unida. Con mucho acompasado en San Miguel. Saludos grandes para todos. Ahí se va reponiendo como podía Antunes. Sí, le están poniendo, colocando una venda, así que seguramente habrá sido un corte porque es... Bueno. Pablo, sigue todo igual. ¿Bien sí, o mal? Se termina la tarde. Te digo igualmente que, obviamente que de local tenés que ganar, ¿no? Pero me quedo conforme con lo que hizo San Miguel hoy, a pesar del resultado. La pelota viene arriba de Pucheta, la va buscando el primer central, Benítez, la pelota que va sacando Benítez. Queda la pelota ahora en la posición de Matías Rojas. Rojas que no podía, la pelota que termina hacia adelante, le dice el árbitro que ya puede entrar. Iván Antunes, controlaba la pelota del delantero que tiene Estudiantes de Caseros, el pase que viene para Verón. Controlando Verón, apostando mano a mano, a ver qué hace Verón, filtró Verón, cuidado, Pucheta abajo. Después del pase filtrado, se ha salvado San Miguel, para mí la figura Pablo Thiago Cravero, no sé si conseguís conmigo. Sí, una de las figuras San Miguel, coincido con vos. A buscar la pelota Cravero, otra vez Cravero ganó. En duelos ganados Cravero debe estar primero. Buscando a San Miguel ahora, se viene el trueno verde. Apertura por el costado izquierdo, la armaron muy bien. Se viene con la pelota el trueno verde. Va a venir el centro del gato Luján, la pelota que viene arriba. No le cae a Rizzo Patrón, no le va a caer nunca a Rizzo Patrón. Se viene ahora a sacar la pelota Estudiantes de Caseros. Cuando el árbitro principal
pita el final. Final, 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 final. Aquí en los polvorines. Si la gente aplaude. Si la gente aplaude fue por algo. Si la gente aplaude fue por algo. Y fue porque el equipo gustó. No ganó, pero gustó. Acaban de igualar. Aquí en los polvorines. San Miguel y Estudiantes. Y yo creo que es justo el resultado, Enzo. Quizás San Miguel en el segundo tiempo hizo un poquito mejor las cosas como para poder llevarse hoy los tres puntos. El aplauso, yo creo, de la gente de San Miguel. Ese aplauso fue para Luján, porque Luján saludó y toda la gente lo ovacionó. Y yo te dije la semana pasada. Dos partidos. No, yo te dije dos partidos. La semana pasada, ¿eh? Jugando la mitad de lo que jugó en Talleres, se mete a la gente en el bolsillo. Dicho y hecho, maestro. Estos son años de ver a San Miguel, ¿eh? No, son odiosas las comparaciones. Le falta mucho recorrido Luján en San Miguel. Pero lo que hizo el otro día me hizo acordar, pero no por lo comparar Luján con Cameroni. Cuando llegó Cameroni, vos lo veías peladito, peticito, vos lo veías medio chiquitito, ahí con un par de pelos. Porque Cameroni en esa época se dejaba el pelo largo y arriba estaba pelado. Y el aplauso de la gente, ¿eh? Yo creo que le retribuye. Le retribuye a lo que fue el equipo hoy. Y cuando entró Cameroni, me acuerdo, contra Defensa y Justicia en el segundo tiempo de la primera fecha, en las primeras dos jugadas ya la gente lo ovacionó y nació un amor tremendo ahí. Por eso te digo, ojo, que Luján tiene con qué, ¿eh? Tiene con qué. Me gusta. Hoy quizás no jugó como jugó el otro día en Talleres. Sin embargo, como yo te dije, si juega la mitad de lo que jugó allá, se mete la gente en el bolsillo y así lo hace. Muy bien, final del partido aquí en los polvorines. Un breve análisis, Pablo, te pido, así vamos cerrando transmisión. Nada, un empate creo que es justo, pero San Miguel en el segundo tiempo dio la sensación y te deja en el resultado global esa sensación de que pudo haberlo ganado el partido. Estudiantes, si bien en el segundo tiempo tuvo ataques esporádicos, esos esporádicos ataques fueron peligrosos y se encontró con el arquero de San Miguel, con Pucheta, que tuvo una tarde también excepcional. Una de las figuras también del partido, porque cuando se lo buscó, el uno de San Miguel respondió. Pero nos queda esa sensación de que podíamos haber hecho un golcito y hoy nos iríamos todos más contentos de lo que nos vamos. Igualmente te digo, hincha de San Miguel, hay que creer en este equipo, ¿eh? Hay que creer en este equipo, tenemos con qué y jugamos ante un muy buen equipo, de un muy buen técnico como es Walter Ota, con mucha recorrida en la B Nacional, contra un equipo con jugadores que tienen mucha trayectoria en la categoría. Sin embargo, San Miguel por momentos a Estudiantes lo limpió y lo metió dentro de su campo de juego. Así que si bien el empate podemos decir, dictaminarlo, ¿no? Como que es algo justo, no queda esa sensación de que podíamos haberlo ganado. Y si lo hubiera ganado San Miguel, no estaríamos hablando de ninguna injusticia. No sé si queda claro. Hincha San Miguel, gracias por acompañarnos. Más de 820 dispositivos. Como siempre, primero agradeciendo a todos. Les pedimos mil disculpas que no podemos mostrar el total del partido, pero son las reglas del juego. Lamentablemente es así. Nos gustaría, nosotros lo sufrimos igual que ustedes, ¿eh? Porque nos duele en el alma tener que mostrar solamente el arco y no poder mostrar todo. Pero bueno, algo te llevaste, algo viste, ¿eh? Por lo menos tuviste el relato de Enzo Rivero. Gran trabajo hoy de Alicia Carrizo, de Gustavo Osti también, con la otra cámara. Seguramente ya mañana estaremos con el resumen del partido de hoy. Nos vamos, hincha San Miguel. Fue empate 0-0 con la sensación de que este equipo incluso puede hasta dar más todavía, ¿eh? Y hay con qué. Gracias, Pablo. Gracias, Alicia. Muy buen trabajo. Gracias y nos vemos el fin de semana que viene. El agradecimiento para todos, como siempre, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima emisión del Atlético Sports, el próximo viernes en San Martín, cuando San Miguel visita Chacarita. Chau, chau. Sociedad.